afición deportiva ecuatoriana y mundial, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más de MDP TV y Fronteras Deportivas. Sabemos que el equipo tiene que ilusionar. El equipo tiene. Uy, un ratito que tengo que bajar mucho volumen. Luego pasó por acá. Ahí está. Entonces, estamos en vivo y en directo en estos momentos con una transmisión más de la. El Sudamericano Sub-20 que se celebra en Colombia. Soy Jimmy Escalante y estamos aquí listos para llevarle las emociones de este partido importante que se va a llevar entre Chile y Ecuador, válido por la primera fecha del Sudamericano. Entonces, llevaremos a ustedes aquí con nosotros, aquí en Fronteras Deportivas y MDP TV, de este partido importantísimo. ¿Sí? De este partido importantísimo para Ecuador y por supuesto para el conjunto chileno. Entonces, vamos a hablar de la previa, estamos listos, le vamos a llevar las incidencias de este partido interesante entre las escuadras, estas escuadras de Ecuador y Chile. Estamos también atentos a esta transmisión. Recuerden que esta transmisión es gracias a One Football. Sí, en la descripción del video se encuentra el link de descarga, ¿sí? Ahí estamos, ¿no? Link de descarga. Aquí tenemos esto de One Football. Prácticamente estamos ahí. Ahí estamos. Apoya a tu selección favorita. Apoya a tu equipo favorito. Descargando la aplicación One Football. En la descripción del video se encuentra el link de descarga. Descárgalo, por supuesto, y disfruta de todo el contenido de One Football. Recuerda que cada apoyo que nos das, ¿sí? Cada apoyo que nos das a One Football, pues por supuesto, apoya para que en este caso Fronteras Deportivas y MDP TV puedan tranquilamente seguir con los partidos, en este caso, y por supuesto, con esta situación que estamos viviendo nosotros aquí en este Sudamericano, que se celebra en este momento en el país colombiano. El partido se va a llevar en el Estadio Deportivo Cali. Así se va a llevar a cabo este partido, y por supuesto, estamos pendientes de las alineaciones de cada. No sé, algo pasó. Ecuador Sub-20, voy a ver si hay alineaciones, porque necesitamos esas alineaciones. Claro, aquí está. Déjame verificar si hay alineaciones. No, todavía no hay alineaciones confirmadas. Sí, ya hay alineaciones confirmadas, señores, para el conjunto de Ecuador y el conjunto de Chile. Tenemos ya alineaciones confirmadas de Ecuador. Aquí está, Chile Sub-20, por supuesto, claro. Ya tenemos listas las alineaciones. Ya la vamos a publicar en la pantalla, déjame verificar si lo puedo sacar de otra manera. Entonces, ya tenemos alineaciones confirmadas. Déjame quitar este de One Football, ya, ahí está. Entonces, ya tenemos alineaciones confirmadas del equipo de Ecuador y el equipo de Chile. Así que vamos a llevar en este momento las alineaciones. Bienvenidos todos. Recuerden que pueden dejar sus mensajes en vivo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros dejando en este momento, ¿sí? En el chat. Sí, es justamente todo lo concerniente a este partido, ¿sí? Por ejemplo, antes que nada, vamos poniendo primero la encuesta. ¿Quién gana este partido? Sí, déjame poner esto en mudo, ahí está. ¿Quién gana este partido? ¿Será Ecuador? ¿Será Chile? ¿O habrá empate? Aquí estamos poniendo el empate. Ahí está. Entonces hacemos en este momento la pregunta preguntona.
Pero por supuesto, si quieres interactuar con nosotros, suscríbete, deja pasar un minuto y por supuesto, allí ya puedes dejar los comentarios, por supuesto, de esta de este partido. A ver quién puede ganar. Ahí estamos, ya tenemos puesta en este momento la pregunta preguntona. También vamos a poner en este momento también en Fronteras Deportivas. Ahí está. Ahí está. Ahí está, señores. En este momento. Sí, en este momento, sí, en este momento está allí Ecuador. Chile. O habrá empate. Ahí estamos, empate. No se olviden de dejar los pulgares arriba. Los pulgares arriba en la transmisión nos ayuda muchísimo. Saludos a Steven Martínez. Bienvenido a la transmisión. Bienvenido a la transmisión. Déjame ver si puse la hinchada. Ahí estamos. Sí. Sí, sí, estamos bien. Ahí estamos bien. Déjame ver si hay algo más que nos molesta por ahí. A ver, claro, este no nos, sirve en este momento. Este no nos sirve. ¿Ya? Este tampoco nos sirve. ¿Sí? ¿Sí? Con fuego rápido, rapidísimo, pues me olvidé de desactivar esas aplicaciones. Ya, ahí está el uno. El otro que está por ahí. ¿Ya? También se ya fue. Ya se fueron, no están por ahí. Pues. Tengo doble retorno. Sí, tengo doble retorno. Ya. Ahí está. Ahí estamos bien. Sí, ahí estamos bien. Pues tenía doble retorno. Ya. Ahí estamos bien. No me había percatado de que el otro retorno estaba abierto. Ahí estamos bien, entonces. Ya no se escucha doble, ya se escucha bien. Y por supuesto, bienvenidos. Señores, recuerden que esta transmisión es gracias a OneFootball, ¿sí? Gracias a OneFootball, en la descripción del video se encuentra el link de descarga. Por supuesto, también con tu teléfono te acercas a la pantalla. Ese código QR que ven ahí ustedes también pueden tranquilamente usarlo para que en este caso puedan acceder y por supuesto puedan descargar la aplicación OneFootball. Bueno, ya tenemos alineaciones confirmadas, pero todavía las estamos esperando un poquito más. Déjame verificar por acá también. También se la muestro de la otra manera. A ver. Sí, entonces estamos aquí. Entonces, vamos a eso. Saludos cordiales a toda la gente que se conecta, por supuesto. Saludos a toda esa gente que se conecta. Y por supuesto, estaremos aquí pendientes de cualquier detalle. ¿Sí? Dejen su pulgar arriba. Saludos para Kevin Osada también, que nos dejó un mensaje por ahí. Y por supuesto, está pendiente de esta transmisión. Nos vamos otra vez acá por ese, por supuesto, y estamos ahí prácticamente llegando. Ya está la gente también reaccionando en encuesta. Aparentemente dice que Ecuador podría ganar este partido. Tenemos ya el 100%, pero es muy prematuro. Y también tenemos imágenes. ¿Sí? Déjame ver justamente. Acá está. Tenemos imágenes ya de esto. Vamos a ver cómo está la situación. ¿Sí? No, acá no está todavía. Déjame ver por acá. Tampoco por acá. Qué raro que esto no esté iniciado porque ya hay un primer partido que se ha jugado y pues estamos ahí. Esperemos ahí. Entonces ahí esperemos que termine la transmisión para que pueda hacerse. Bueno, vamos a ver si ya está por acá para también poner la alineación en pantalla. ¿Sí? La alineación en pantalla. A ver, vamos a ver en este momento. Estamos verificando justamente eso. ¿Sí? A ver. Croacia, Egipto, England, France. Uy, la lista está muy larga. Como ustedes comprenderán, en la mañana puse un video corto justamente de las posibles alineaciones de Ecuador y de, en este caso, de Chile. Y sé que esa situación creó mucha controversia, porque aparentemente, haciendo un análisis de la selección ecuatoriana, hay muchos volantes de contención, hay demasiados pivots, también hay extremos interiores, pero me llamó la atención de que solamente haya un mediocentro ofensivo, solo uno. Me llamó mucho la atención. En este momento ya van minuto 89. Bolivia le está ganando 1-0 a Venezuela. Y por supuesto también acá ya tenemos alineaciones confirmadas de Ecuador con
Chile. Ya tenemos esas alineaciones confirmadas. Ya las vamos a poner en cualquier momento en pantalla. Solamente estoy chequeando esto en este momento para ver si está la imagen para publicar. Sí, ya está la imagen. Ya está. ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Bueno, ya vamos a analizar esta situación porque las alineaciones están totalmente listas. Déjame ver si lo voy poniendo una vez en pantalla. ¿Ya? Por aquí tenía esa alineación. Déjame ver. Aquí, esta, en esta la voy a poner. Alineación Copa Ecuador. Perfecto. Ajá, esta es. A ver, deja poner aquí. Ahí estamos. Recuerden que hoy nos acompañará en esta transmisión. Hoy nos acompañará en esta transmisión Ángel Rivera, que ya mismo se conecta con nosotros. Él se encargará justamente de la parte de narraciones. En este caso, mi persona, Jimmy Escalante, se encargará de lo que es el análisis justamente del partido y por supuesto también del minuto a minuto que se genere en este partido. Déjame ver si te... Entonces, todas esas situaciones estaremos aquí llevándoles a ustedes, señores y señores. ¿Ya terminó? Sí, claro. A ver. Sí, ahí está la alineación. Ahí está la alineación, señores. Vamos a reducir por acá, reducir por acá. Hacerlo más grandecito por aquí. Hacerlo más grandecito por acá. Y por supuesto, ahí sí, más grande. ¿Sí? Ahí tenemos ya alineaciones confirmadas. Alineaciones confirmadas de Ecuador. Ahí está. Voy a hacerlo más grandecito para que lo puedan ver ustedes. Ahí está. Alineaciones confirmadas, señores. ¿Sí? Ahí estamos. Y por cortesía de OneFootball, por supuesto, ya lo vamos a analizar. Ya tenemos ahí lista la alineación. Por cortesía de OneFootball, ya vamos a decir en este momento las alineaciones del conjunto de Ecuador y el conjunto de Chile. Así que todo eso vamos a vivir ya a partir de este momento. ¿Sí? Recuerden que ya estamos terminando el partido. Están por terminar el partido. Bolivia le gana 1-0. ¿Sí? Bolivia le gana 1-0 a Venezuela. El gol, aquí les digo en este momento quién hizo el gol. Aquí está la información. Ya prácticamente estamos en minutos adicionales, en minutos de reposición. Llevan un minuto de reposición y, por supuesto, Bolivia le está ganando 1-0. El gol lo hizo el jugador Nava, el número 19, ¿sí? El número 19 por pase de Morales, ¿sí? Con ese gol, Bolivia está ganando el partido, ¿sí? El gol lo hizo al minuto 53 el jugador Nava y por supuesto fue por pase del jugador Villarroel. Con ese gol Bolivia pone prácticamente el gol del triunfo y con eso está ganando los tres primeros puntos en el grupo B del Sudamericano Sub-20, ¿sí? Que se celebra en Colombia, ¿sí? Cabe recalcar que Bolivia alineó con Poveda en el arco, Rocha, Herrera, Álvarez, Durán, Cejas, Vaca Moreno, Villarroel, Chávez, Nava, Riviera en la delantera. Venezuela alineó con Rodríguez con el 1, Gómez, Uzcategui, Rivas, Vera, Chacón, Segovia, Ruiz, Romero, adelante, Kelsey y Riascos. Entonces, con esto Chile, ¿sí? Con esto Chile y Ecuador pues tienen que ganar este partido para que prácticamente tengan una posibilidad prácticamente de tener, ¿sí? En este caso, alguna posibilidad para aumentar o para seguir en competencia. Entonces, Bolivia está ganando, Venezuela perdió y por supuesto, ¿sí? Falta ya el segundo partido. Sí, el segundo partido, señores y señores. Bueno, entonces vamos otra vez por acá. Tenemos otra vez la información. Aquí tenemos alineaciones confirmadas. Alineaciones confirmadas del equipo ecuatoriano. Recuerden,
Recuerden que Ecuador, sí, el estadio será el estadio de Deportivo Cali. Sí, ya tenemos prácticamente imágenes desde allá. Y aparentemente no hay mucha gente en el estadio. Bueno, hay que ver qué pasa a medida que pase el partido, porque estamos ya a 38 minutos del partido. Sí, estamos a 38 minutos del partido. Entonces, ojo con ese dato, ¿sí? Para este partido importante de Ecuador. Ya, esto voy a minimizarlo porque no necesitamos. Perfecto, entonces ahí estamos. Ahora sí, señores, ¿cuál es la alineación? Veo que acá en MDP TV no han dejado pulgares arriba. Por favor, ayúdenme con pulgares. Voy a desactivar justamente esta situación de los suscriptores. ¿Sí? Dejen su pulgar arriba, porque cada pulgar arriba que ustedes nos dejan, pues, es un apoyo grande al canal para que muchas otras personas puedan llegar a disfrutar este partido. Recuerden, el pulgar arriba de ustedes es importante. ¿Sí? El pulgar arriba que ustedes nos dejen en la transmisión es muy importante. Por eso, ¿sí? Por eso no se olviden dejar ese pulgar arriba, perdón, para que así YouTube recomiende mejor el video y por supuesto puedan llegar a las personas. Si hay 7 conectados y solamente veo un pulgar arriba. Así que vamos con ese pulgar arriba. Sí, vamos con ese pulgar arriba. Apenas hay un pulgar arriba. Sí, déjame ver que todo esté bien. Se escucha el audio, ¿no? Sí, se escucha el audio. Está muy bien. Déjame solamente escuchar un ratito. Voy a escucharme un ratito para que todo esté bien. ¿Sí? Ahí estamos. A ver. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Déjame cómo se escucha. Sí. ¿Se ve? Ahí estamos. Déjame cómo se escucha. Sí. Se escucha fuerte y claro, gracias a Dios. Se escucha bien fuerte y claro. Tenemos 3 pulgares arriba actualmente, así que vamos a completar los primeros 5 pulgares arriba. Yo sé que la gente que está aquí en transmisión es gente chévere, gente que le gusta el fútbol. Así que vamos con esos pulgares arriba para que la transmisión llegue a más personas, ¿sí? Dame, por supuesto, déjame por si acaso hacer un cambio también. Ya tenemos 17 pulgares conectados acá en Fronteras Deportivas. Eso es importante. Site Orbe, por favor. Se supone que va a dejarse trabajar al comentarista. ¿Sí? Site Orbe. No entiendes tú. Se supone que yo tengo que dar eso. No, tú no eres ni corresponsal ni nada. Así que por favor, te pido. ¿Sí? Bueno. Ahí estamos bien entonces, estamos bien. Estamos con esta situación así. Estamos con esta situación. Bueno. Nos vamos en este momento con las alineaciones. Tenemos listas las alineaciones para llevarle las emociones. ¿Sí? A ver, ahí está. ¿Sí? Bueno, de una vez. Ya está, ocultado. Se fue. Ahí estamos. Bueno. Ya estamos, señores, entonces en la transmisión. Ahora sí, vámonos con las alineaciones. Vámonos con las alineaciones del conjunto de Ecuador y del conjunto de Chile. Ahí estamos bien, señores. Ahora sí, vamos con la alineación. Tenemos bastante pulgar arriba. Ahora sí, vamos con la alineación del conjunto de Ecuador y el conjunto de Chile. Aquí está. Perfecto, ahí está. Entonces, así alinea el conjunto ecuatoriano, señores y señores. Así alinea el conjunto ecuatoriano. En la portería estará con el 12, Gilmar Napa. En la defensa estará Herrera con el 14, Córdoba con el 3, Mina con el 4 y Erique con el número 6. Es Erique, por si acaso el apellido. No es Enrique, es Erique. Medio campo va a estar Zambrano con el 18,
Castillo con el 5. Adelante va a estar Sosa, González por el centro, Mina por la izquierda y adelante estará William Cuero. Repetimos la alineación. Gilmar Napa con el 12, Herrera con el 14, Córdoba con el 3, Mina con el 4, Enrique con el 6, medio campo, Zambrano con el 18, Castillo con el 5, adelante, Sosa con el 16, González Vaquero con el 21, Mina con el 11 y Cuero con el número 9. 4-2-3-1 es lo que pondrá Ecuador para este partido. Y quiero analizar esto porque de verdad me preocupa Ecuador por la cantidad de volantes de contención y extremos. ¿Sí? Me preocupa Ecuador. Ya vamos, aquí estoy también la alineación de Chile y esto lo analizamos en la mañana. Con la alineación que dimos en la mañana, solamente hay dos cambios. Prácticamente dos cambios se han dado. ¿Sí? Dos cambios se han dado. Aquí tenemos justamente la plantilla detallada, porque me preocupa también lo que está. Mire, Castillo, aquí lo tenemos a Castillo, el número 5. Aquí está el número 5. Sí, el jugador Castillo. Gilmar Napa, a ver, Córdoba. Castillo, no lo tengo aquí en la nómina. Aquí está. Daniel Castillo con el número 5. Es un pivot o un volante de recuperación. Zambrano, que es también de liga, es un pivot de recuperación. Ahí tenemos dos. González Vaquero, que aquí lo tenemos. Sebastián González Vaquero es otro pivot. En pocas palabras, Ecuador va a defender hoy día. Minda, aquí lo tenemos a Minda. Sí, el jugador Minda que va a estar por la izquierda con el número 11. Patrickson Delgado está en la banca. Alan Minda, el número 11. Él es interior izquierdo. Solamente interior. Izquierdo y derecho. ¿Sí? Sosa con el 16. Aquí lo tenemos a Sosa. Sosa. Kringel Sosa. Romario Sosa. Aquí está. Jugador de liga también. Es extremo derecho. Solo extremo. Y Cuero es delantero. En pocas palabras, vamos a tener tres volantes de contención. Castillo, Zambrano y González. Dos extremos. Sosa y Minda. Y un volante. Me preocupa ese Ecuador. ¿Dónde está la generación? ¿Dónde está la generación? Solo pregunto. Bueno, vamos a ver qué ofrece el técnico Jimmy Brandt. Pero esa es la alineación del equipo ecuatoriano. Ya vamos con el análisis general de los dos. Vamos con la alineación de Chile. Chile alinea con Reyes en el arco con el número 1. Poblete con el 16 por la banda derecha. León con el 2. Avilés con el 4. Morales con el 14. La línea de 4 que lo dijimos en el video de la mañana. Fuente Alba con el 8, Maturana con el 22, Cordero con el 20. ¿Sí? Tres cambios ha hecho, porque Maturana no lo consideré. Maturana 22, Cordero con el 20. Adelante, Osorio, que es extremo izquierdo y derecho. Conelli, que es delantero extremo, con el 19. Y Norambuena con el número 9 por el sector izquierdo. Repetimos la alineación del conjunto chileno.
Reyes con el número 1 en el arco, Poblete con el 16, que es extremo. Había esa inquietud de Poblete, pero Poblete en este momento va a ser considerado. ¿Sí? Poblete con el 16, León con el 2, ¿sí? León con el 2, Avilés con el 4 y Morales con el 14. ¿Sí? Medio campo, Fuente Alba con el 8, Maturana con el 22, ¿sí? Cordero con el 20. Adelante, Osorio 21, Conelli 19 y Norambuena con el número 9. Pero no tengo Norambuena en mis estadísticas, qué raro. Hasta Asai no está contento. Avellanes, Osorio, Tapia, Arabuena, Bartichotto, Moreira, Arriagada. No los tengo, qué raro. Norambuena tampoco lo tengo. Pero me interesa mucho saber lo de Maturana, Cordero. A ver si tengo a Cordero por aquí. No lo tengo a Cordero, qué raro. No lo tengo. ¿Sí? Ah, este Chile sub 23, pues con razón, pues no es sub 23, Chile sub 20. Chile. U20, claro, había puesto Chile sub-23. Ahí sí. Ahí estamos bien. Por eso decía, qué raro. A ver, ahora sí. Vamos con Poblete. Poblete, que aquí lo tengo justamente. El jugador Poblete, el número 16. Poblete es... Igual, no está en la convocatoria, parece que no la han actualizado. Fuente Alba es medio centro ofensivo, medio centro. Maturana es medio centro, va a ser volante central. Y Cordero, que por aquí lo tenía. Cordero, aquí está, es medio centro ofensivo. Cordero es medio centro ofensivo. Es decir, vas a tener dos volantes para defender y atacar, me refiero a Cordero y a Fuente Alba. ¿Sí? Vas a tener dos delanteros de creatividad, Fuente Alba y Maturana, perdón, y Cordero, y Maturana va a estar como un volante central para recuperación y lanzar. Norambuena es extremo izquierdo y derecho. Osorio es extremo izquierdo y derecho. Conelli es delantero y también puede jugar como extremo. Entonces, lo que estoy viendo con el conjunto de Chile es que va a haber mucha variante, señores, con esta situación que nos está poniendo el conjunto chileno. Osvaldo Morán dice, saludos cordiales de Esmeraldas, Ecuador, Patricio Morán. Saludos para Oscar Morán y también para Patricio Morán. Sí, vamos a Ecuador, carajo, ¿le ve chances, don Jimmy, a Ecuador? Muy buena pregunta. Yo lo que veo es un 4-3-3, pero veo que Ecuador se va a defender con 7. Eso sí me preocupa. Ecuador que defienda con 7. Bueno, el técnico sé que es Jimmy Brand, pero que te defienda con 7, ñaño. No sé, lo veo bastante complejo. ¿Sí? Lo veo bastante complejo. Tenemos 6 pulgares arriba acá en Fronteras. Tenemos 5 pulgares arriba acá en MDP TV. No se turro. Miren que hay 27 conectados. Dejen por lo menos unos pulgares arriba más para que puedan, en este caso, llegar más personas a la transmisión. ¿Sí? Ojo con ese dato. ¿Sí? Ojo con ese dato. Déjame ver si por aquí lo tengo para esta situación. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Espérate. Por aquí. Ah, qué raro. Está por acá. Bueno, yo quiero que gane Ecuador del alma, más que sea que nos den un alegrón. Yo también aspiro a eso. Ojalá que por lo menos nos den ese alegrón de decir que Ecuador
pudo por lo menos ganar el partido. Yo también espero ese alegrón. Pero mi condición de analista de rendimiento no me permite emocionarme. Por eso yo analizo las situaciones. ¿Sí? Como les digo, el primer canal de YouTube que tiene un analista de rendimiento de fútbol avalado por la Conmebol. Primer canal de YouTube. Y ese es mi persona. ¿Sí? Entonces, yo no puedo estar con el corazoncito, mi jugador va a ganar, no puedo. Tengo que analizar a los dos equipos. Porque en caso que yo sea localista, me decir, el tío Jimmy es localista. No, esa no es mi intención. Esa no es mi intención. ¿Sí? La intención mía siempre es ser, en este caso, lo más neutral posible. Lo más neutral posible. Para que prácticamente el aficionado que disfrute de este partido, pues lleve las mejores opciones de esta transmisión. Así que por eso yo no puedo ser en este caso localista, no puedo. O en este caso ir a favor de Ecuador, porque tengo algo que ya me respalda. Tengo que hacerme, en este caso, entender por lo que me costó bastante. Entonces, por eso no puedo ser neutral, no puedo. Entonces, por ello, yo no veo, lo que yo estoy viendo es que Ecuador va a tener muchas complicaciones. En cambio, Chile está teniendo un 4-3-3 ofensivo. Lo que ustedes ven allí en pantalla es un 4-3 ofensivo. ¿Por qué es 4-3-3 ofensivo? Porque solo tiene un volante central que va a recuperar, solo uno. Como ustedes están viendo en pantalla. En este caso es el jugador Maturana. Cordero y Fuente Alba son jugadores de generación, son volantes creativos. Y como volantes creativos, ellos van a primero a cerrar espacios presionando, y al recuperar van a generar muchos ataques, sobre todo por el centro. Eso también tiene que cuidarse Ecuador, por el centro. ¿Sí? Y aparte, tres extremos, pero uno de ellos, Conelli, es delantero. Pero como no encuentro nada de Norambuena, voy a encontrar Norambuena sub-20. Para mí que este también es delantero. No sé, déjame ver. Norambuena, ¿sí? Norambuena, Chile. Aquí está, Norambuena. Gabriel Norambuena, aquí lo encontré. Pero no hay nada todavía de... Aquí está. Gabriel Norambuena, pertenece a Unión Española, es extremo izquierdo, ¿sí? Pero para mí también es delantero. Ojo con ese dato. Entonces, ese 4-3-3, si Chile lo quiere, puede transformarlo tranquilamente en un 4-4-2 e inclusive hasta un 5-3-2. Porque, por ejemplo, Maturana se puede poner entre León y Avilés, línea de 3. Poblete y Morales, línea de 5. Norambuena se puede meter donde está Maturana. Y con él y con Osorio trabajarían con uno como delantero y el otro como media punta. Hasta ese escenario puedes poner hoy Chile. Por los jugadores que tiene, Chile podría tranquilamente hacerte variantes de juego. Lo que tiene Ecuador son tres pivots: Castillo, Zambrano y González Vaquero. Pero los tres lo que van a hacer es a recuperar, lanzar, pase largo. Corre Minda, corre Sosa. Pero si Chile se te para bien atrás, ojo con ese dato, si Chile se te para bien atrás, te va a complicar. Te va a complicar. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Evento. ¿Sí? Entonces, hay que tener esa situación. Quiero que gane mi Ecuador el alma, más que sea que nos den el alerón. Vamos, promesas, a darlo todo. Sí, ojalá que las promesas, por lo menos hoy, brinden esa situación, brinden ese alegrón para esta fraticada. Sé que la gente está pendiente del partido,
Sí. Pero ojalá, ojalá, ojalá Ecuador pueda dar ese alegrón que tanto necesita para que el aficionado pueda tranquilamente disfrutar de esa transmisión. ¿Sí? Qué raro, algo pasó aquí. Voy a actualizar esto. Algo pasó por ahí. Bueno, entonces ahí estamos con esta situación. Estamos esperando solamente que se conecte nuestro amigo Ángel Oliveira para disfrutar ya del partido. ¿Sí? Para disfrutar ya del partido. Recuerden, dejen su pulgar arriba. ¿Sí? Dejen su pulgar arriba y por supuesto suscríbete al canal y por supuesto ayúdanos a crecer porque queremos tener la acreditación de la Liga Pro. ¿Sí? Queremos tener la acreditación de la Liga Pro, así como tuvimos en su momento la acreditación de la Copa Ecuador. Queremos hacer bien las cosas y por supuesto con una acreditación, pues este canal tranquilamente puede ayudarnos muchísimo a que sigamos con estas transmisiones. Algo pasó con la con ya voy a revisar. Algo pasó con Fronteras. Bueno, no importa. ¿Cómo ve la alineación de Ecuador? Muy defensiva, Marcos Andrés. La veo muy defensiva. ¿Sí? Aparentemente González sería el pivot que lance. Castillo y Zambrano van a estar totalmente en la defensiva. Erique, lateral. Moreira, lateral. E inclusive me atrevería a decir que Minda y Sosa interiorizarían un poquito, pero los que correrán la banda serán Erique y Moreira, Herrera, perdón, Herrera. Ellos son los que correrán por las bandas. A ver si está por ahí el partido. Entonces, ojo con ese dato, señoras y señores. Sí, parece que acá tenemos ya eso. Son las 7 de la noche, 15 minutos. Y por supuesto, ya estamos a 15 minutos del partido, señoras y señores. Estamos a 15. Allá. Sí, ya se va a pasar el partido. Perfecto. Estamos acá. Entonces, ya tenemos acá. Ahí tenemos esto. Bueno, le damos la bienvenida. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro relator de hoy. Bienvenido, Ángel Oliveira. Ángel, ¿me avisas si está todo listo? Angelito. Bueno, hasta eso que Angelito se conecte. Parece que está haciendo los últimos detalles. Ya lo tenemos en este momento. Entonces, Ángel va a ser el relator de este partido. Y por supuesto, disfrutarán con nosotros de este partido emocionante. ¿Qué les parece la alineación? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Muy defensiva? ¿Muy ofensiva? Pues ustedes en la caja de comentarios nos pueden dejar pormenores de estas alineaciones que nos deja hoy Ecuador. Sí, técnico defensivo, Marcos Andrés, totalmente de acuerdo. Técnico defensivo. Pero esperemos que por lo menos Jimmy Brandt nos dé una variante que por lo menos invita a soñar. Repito, Ecuador tiene una vara grande, tiene algo que defender, título sudamericano. Si Ecuador no defiende ese título sudamericano, señores, habremos retrocedido y no sirvió, y no serviría de nada la gran participación que tuvimos en Polonia, no servirá de nada, porque quedará solamente en el recuerdo. Lo que tiene hoy Jimmy Brand es una responsabilidad grandísima. Lo que tiene Jimmy Brand hoy es la responsabilidad de 17 millones de ecuatorianos que están esperanzados a que Ecuador defienda ese título. Más que la clasificación al Mundial Sub-20, necesita defender ese título. Pero con lo que vemos en este momento, ¿podrá hacerlo? Hay que esperar al partido. No queda otra. No queda otra, señoras y señores. Y aquí no cuenteamos, aquí no podemos decir mentiras. ¿Sí? Después de esa actuación grandísima que tuvimos en el Mundial, inclusive invitado por otras cadenas, en otro caso, otros canales de YouTube, de Perú, de Costa Rica y de Chile, pues dejé una vara grande.
y por ende necesitaba tener ya algo más oficial. Por eso estamos aquí con este partido, no con este partido, porque esto va a ser prácticamente el preámbulo de lo que va a ser Liga Pro. Entonces empezamos ya con transmisiones deportivas. Bueno, entonces, señores, vamos con mensajes. Sí, díganos desde dónde nos saludan para prácticamente darles el mensaje. Me avisas, Ángel, cuando estés listo, me avisas para darte el paso. Sí, saludos para María Victoria Céspedes. Vamos, Chile, chi, le, viva Chile. Saludos para María Victoria, que nos sintoniza desde Chile. Sí, vamos a Fronteras, que también la gente está por allá. Hay 24 pulgares, 24 conectados, 7 pulgares. Ángel, ¿estamos listos? No. Sí, yo te escucho. A ver, ahora. Estás ahora en aire, sí. Te cuento, te escucho. Sí, ahora te escucho. Sí. Bienvenido, ahora Ángel. Ahora sí, ya. Ahora sí me escucho, ya. ¿No? Correcto, fuerte y claro. Perfecto. Ahora sí, me vino un pequeño sustito, ¿sabes? Porque estaba revisando unos cables. Ahora sí, ya con toda la oficialidad del mundo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, querida afición deportiva de MDP y Fronteras Deportivas. Señor Jimmy Escalante, muy buenas noches. Gracias, papá, por ayudarme. Estamos aquí una noche más con ustedes. Es grato volver este 2023 a esta gran señal para relatar el Sudamericano Sub-20. Competencia que Ecuador es el actual monarca. Ecuador está en la obligación de defender el título. Y si esa no es la obligación, por lo menos clasificar a una ronda más allá de la fase de grupos para irse al Mundial de Indonesia 2023 y sellar una muy buena actuación, es una gran responsabilidad que tiene esta selección, porque no están las mismas estrellas, obviamente, que el ciclo pasado con Jorge Célico. Son estrellas nuevas que vienen, es un nuevo formato. Y aparte de eso, esta selección está con ese peso, con esa presión de intentar igualar lo mismo que hizo la generación de 2019, la Mini Tri. Y eso es verdad, Ángel, porque realmente Jorge Célico, con todas las estrellas que tuvo en ese momento, porque fue un proceso de 2 años, dejó la vara muy alta. Pero lo que pasa es que Jimmy Blanc, no sé si es el técnico que esté a la altura para este sub-20. Repito, ya empezamos la alineación. Pero lo que me preocupa es que Jimmy Blanc puso 3 volantes defensivos. 3. Eso es preocupante. En cambio, Chile va con 1 volante central. Modificando volúmenes nada más. Sí, tranquilo, no pasa modificando nada. Modificando volúmenes nada más. Sí. Entonces, si Chile te va a trabajar con 2 volantes creativos, te va a tener variantes importantes. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Dice, van a clasificar 3 equipos. 3 equipos van a clasificar, sí. Para las rondas finales y luego allí sabemos quiénes son los clasificados. Sí, bueno. Ese criterio de clasificación ¿cómo le explico? No lo tengo entendido al 100%. Sí, eso también vamos a explicarle a los aficionados, porque como vamos a llevar las incidencias de este sudamericano en la participación ecuatoriana, pues, a medida que vayamos desarrollando el tema, pues, lo vamos a explicar a nuestra gente cuántos clasificados van a haber, pues, Ángel. Pero cuéntame, ¿qué esperas de este partido, Ángel? Cuéntame. A ver, como todo debut de la selección ecuatoriana, es verdad que ha habido debuts que no han sido del todo gratos para la memoria de cualquier ecuatoriano. Pero eso sí te digo, este debut tiene algo especial. Este debut de la selección ecuatoriana tiene algo en especial, que es la mentalidad de estos nuevos muchachos. ¿Y cuál es la mentalidad de estos muchachos? Es el querer igualar y hasta superar lo que hicieron la generación pasada. Es un reto difícil. El grupo que le tocó a Ecuador no es nada fácil. Bolivia le gana a Venezuela. Uruguay todavía no juega su partido. Ok, porque es grupo de 5, uno no descansa, que es Uruguay. Sí, correcto. Entonces, este de aquí juega Chile-Ecuador. Chile es rival directo. Donde Ecuador le llegue a sacar un resultado positivo a la selección chilena,
puede estar armando una muy buena estrategia de cara a quedarse con los primeros lugares de su sitial, o sea, de su grupo, porque eso le ayuda y bastante. Ahí vemos a los jugadores, a los 11 jugadores de la Mini Tri, esta nueva ¿sí? generación de la Mini Tri, estrenando el escudo de campeón sudamericano, Exacto. Primera vez en la historia. Y mientras vemos también un puñado de ecuatorianos ahí en Colombia, en Cali, en el estadio del Deportivo Cali, del Azucarero. Mientras que por otro lado también vemos hinchas chilenas que arribaron al gramado del Deportivo Cali. Así que, amigos y amigas, ya nos vamos preparando para el compromiso. Ya vamos a meternos en situación, nos vamos a meter en onda, porque va a jugar Ecuador contra Chile por el Sudamericano Sub-20 Camino Indonesia 2023. Te cuento, Ángel, que en estos grupos clasifican los tres primeros. Sí, los tres primeros de cada grupo clasifican a la fase final. Y en la fase final, que va a haber una liguilla de seis, los tres primeros clasifican al Mundial de Indonesia Sub-23. Y el cuarto, el que ocupe el cuarto lugar, clasifica para los Juegos Panamericanos y también, claro, perdón, ahí estamos bien. Los cuatro primeros lugares, sí. A ver, ¿cómo es eso? A ver, aquí está claro. Los tres primeros lugares clasifican al Mundial de Indonesia y los Juegos Panamericanos. Y el cuarto se va para los Juegos Panamericanos. Así es la situación. Repetimos, los tres primeros viajan a Indonesia y van a los Panamericanos. Y el cuarto se va a los Juegos Panamericanos. Así está la situación. Ya saltaron a la cancha los equipos, Ángel. Ok, es un poco generoso este formato, por lo que veo, Es muy generoso, ¿sí? Sí, estoy viendo que es muy generoso este formato, porque hasta el cuarto clasifica a una competencia, bueno, interna de aquí del continente americano, pero al fin y al cabo es competencia. En cambio, los otros 13 van a Indonesia a disputar su mundial y a dejar el nombre de Sudamérica en alto, mi querido Jimmy. Sí, por lo menos Ecuador que ubique el tercer lugar. Eso es lo que por lo menos aspira, aunque no tenga posibilidad de campeonar, que se ubique en el tercer lugar y que clasifique al Mundial y a los Juegos Panamericanos. Porque eso solo clasifica a los Juegos Panamericanos, eso sería un fracaso. Ángel. Claro que sí. Amigos y amigas, saltaron al terreno de juego los 22 actores de este compromiso. Y aquí, en la señal de MDP y Fronteras Deportivas, ya estamos viendo a la Mini Tri entonar las notas sagradas del himno ecuatoriano, mientras que acá en la señal de MDP y Fronteras Deportivas te hacemos una recomendación. Una publicidad se me puso aquí en el YouTube, me interrumpe esta publicidad, por favor, me interrumpe esta publicidad. Okay. Bueno, acá ya pasó. YouTube nos manda publicidad, así que yo también mando una. Si estás desesperado y quieres igualar o superar la actuación de la selección en el Mundial de Qatar 2023, pero mediante un videojuego, mi querido Jimmy, usted que se quedó con la rabia de ser Gustavo Alfaro, ajá, le recomiendo visitar Digital Store Game. Es una página que te muestra una gran gama de videojuegos de distintas consolas, precios demasiado económicos, consolas Xbox One, PS4, Nintendo Switch, entre otras muchas más. Son precios demasiado económicos. Ahí está para que se compre el FIFA 23 y simule ser Alfaro en el modo carrera o jugar el Mundial con la selección ecuatoriana armando un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-2 y mejorar la actuación de la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar. Así que para eso, contáctate al 096-142-9341, 096-142-9341, Digital Store Kings, precios de calidad y juegos total y completamente eficiente con una entrega rápida, inmediata. Así que también estamos viendo a continuación a los jugadores de la selección chilena de La Roja cantando, entonando las notas sagradas de su himno, mientras que también otro himno, otra propaganda, ya que YouTube no me manda propaganda, mil streamers, mi querido Jimmy, usted que quiere ver las jugadas polémicas en Star Plus, que quiere ver la Liga Pro, la nueva Liga Pro, la ultra renovada Liga Pro que se va a venir. Esperemos que no tenga tantos fallos arbitrales. Esta página de Instagram es milagrosa, ya que te presenta varios servicios de streaming como Star Plus, HBO, Paramount Plus,
Prime Game, Prime Video, entre otras muchas más, hasta DirecTV Go te presenta, a precios demasiado económicos. No hay dónde perderse y tampoco te toca tanto el bolsillo. Solamente si te quedan 3, 4 lloritas, 5 lloritas ahí, va, la depositas y ya tenés Star Plus para un mes. Así es, para eso contáctate al 096-811-6322, al 096-811-6322. Contáctate con el señor Ariel Quintero, que él te dará la solución inmediata. Así es, amigos y amigas, nos ponemos en situación del partido, que está culminando el himno de la selección chilena. Ya entonaron las notas sagradas del himno los muchachos ecuatorianos. Así que, amigos y amigas, este partido va a comenzar, Jimmy Escalante. Así es, ya vemos que los jugadores se están situando, se están saludando en este momento con los árbitros, señoras y señores, y por supuesto también saludándose con los jugadores ecuatorianos. Esperemos que, repito, lo que vemos en la alineación solamente sea lo más algo simbólico. Me gustaría ver una selección, repito, Celico utilizó 3 mediocentros ofensivos, solamente que los utilizó por las bandas, pero fueron 3 mediocentros ofensivos, ¿sí? En este caso, no veo ninguno. Patrick Mercado está en la está en la banca, que también es un mediocentro ofensivo, y el jugador Delgado también, el que está en el Ajax, también es mediocentro ofensivo, en la banca. Ojalá que por lo menos en el segundo tiempo los pone. Ahí están los árbitros en este momento, el árbitro central. Pero, Jimmy, es... Asumo yo que por eso arma una línea de 3 aquí en síntesis, o sea, arma la línea de 3 para no poner un ofensivo, sino que un defensivo. Armaría un 4-3-3 tipo contención, mandándolo uno como MCD, poniendo 2 uh-huh. mediocampistas liberados y armando la línea de 3 con Minda y Klinger Sosa. Exacto. Y en punta Cuero. Exacto, pero en cambio Chile te pone un volante central de recuperación y 2 mediocentros ofensivos. Ya está sobre el sorteo, Ángel, por cierto, ya está el sorteo. Parece que la cancha la coge Ecuador y el que va a arrancar es Chile. Así que ya está todo. Así que ahora sí, les entrego el partido porque se viene la narración de Ángel Oliveira. Así es, mi querido Jimmy, muchísimas gracias. Ya va a comenzar el compromiso. Van a arrancar estos primeros 45 minutos. Se viene el debut del campeón del sudamericano, el actual monarca del sudamericano. Del sudamericano sub-20, Ecuador, amigos y amigas, sellando una actuación inmemorable. Inmemorable actuación de la selección ecuatoriana en el año 2019 con aquella selección dirigida por Jorge Celico y compañía. Ciertos jugadores que actualmente están en la selección mayor como Gonzalo Plata, Cifuentes, Jackson Méndez, Moisés Caicedo, entre otros muchos más. Así que, amigos y amigas, posiciones listas. Vamos a ver la selección chilena, la selección roja. Esta selección, pregunto, ¿vendrá con la sangre en el ojo después de lo que pasó entre Ecuador y Chile en aquel bochorno, en aquella novela hecha por el TAS? No tengo idea, pero donde te pone la marca y te quita la posición, te puede hacer la vida imposible en el fútbol. Parece que hay un minuto de silencio, Ángel, ¿no? Hay un minuto de silencio. Así es, minuto de silencio en el estadio del Deportivo Cali, en el estadio del Azucarero. Así es, amigos y amigas, ya esto está a punto de arrancar. Esperamos nomás el minuto de silencio. Iniciaremos un minuto, ni siquiera un minuto, porque son segundos lo que dura el supuesto minuto de silencio en el marco futbolero. Así que vamos a ver Chile. Va a poner el árbitro su cronómetro en 0. Se va a llevar el instrumento a la boca. Amigos y amigas, ahí lo vemos al arquero, al nuevo arquero flamante del Club Sport Emelec, Gilmar Napa, procediente de Orense Sporting Club. Están haciendo la última arenga a la selección chilena. Van a armar planteamientos, también sus últimos planteamientos tácticos, los hombres de la selección, los niños de la selección ecuatoriana, sub-20. Así que el 7 de Chile dice, vamos fuerte, fuerte, fuerte la pelota, ¿cachai, weón? Así es, amigos y amigas, el partido ya está en marcha, amigos y amigas. Arranco, comenzó, inició el compromiso. Ya juega la selección chilena contra la selección ecuatoriana de fútbol. 12 primeros segundos, maneja Chile desde el fondo, maneja hacia atrás, la tiene Avilés.
Oiga, Vilés, intenta combinar por el costado izquierdo, la tiene Morales. Sigue Morales, pega el bochazo en largo. Morales, ¿quién la baja en zona defensiva? Corra, sí, corra atrás de la bocha. La puede retroceder para Gilmar Napa. Sí, señor, arenga Gilmar Napa. Sáquenla largo, Gilmar, por favor. Por poco se suscita el primer error, el primer contratiempo en área ecuatoriana. Cuidado, muchachos, no salgan nerviosos. Con fuerza, con garra. Con poder, con poderío, con corazón, muchachos, vamos jugando en zona medular. Adelante la selección ecuatoriana de fútbol. Juega por delante, atención por banda izquierda. Se intenta zafar de la marca Minda y sigue Minda. Atención que mandó el pelotazo por banda izquierda, el centro al área. Impactaba en la humanidad de uno de los zagueros chilenos. El balón se escapa hacia el saque de banda que le corresponde a la selección ecuatoriana. Lo va a hacer efectivo Villagua. Atención, la juega hacia atrás, la tiene el número 5 Castillo y retrasa la bocha. Para el costado izquierdo, este es Mina, el número 4 de la selección ecuatoriana, la tiene el 3 Córdoba, intenta salir desde el medio de la selección ecuatoriana de fútbol, amenaza a Chile con llegarle, atención, a presionar la pelota, la selección ecuatoriana retrasa la bocha, la tiene Córdoba y saca en largo Córdoba hacia el otro costado, cambia de orientación, ahí la bajaba el número 6, Villigua, atención, la tiene en zona medular, no, le caían entre tres hombres, intentaban quitarle la pelota, pero uno se quedó con el balón, pero era uno de los hombres chilenos, atención, retrasaba, adelantaba demasiado la pelota. Mucha pelota le puso el número 19, Conelli, el delantero estrella de esta selección de chilena, de renovada selección chilena, la tiene el número 3, Córdoba, y sale jugando la selección ecuatoriana desde el fondo con Córdoba. Atención, la va circulando Ecuador en zona defensiva, sale jugando desde el fondo. Atención, la tiene el número 5 por banda derecha, la juega la selección ecuatoriana, la tiene Castillo, retrasa juego, uy, cuidado, te equivocas ahí, el número 3 Córdoba sale desde el medio, atención, y juega por banda izquierda, y esto puede ser peligroso, adelanta la pelota, atención, esto es ataque peligroso fuera de la selección ecuatoriana, retrasa la pelota, se suena medular, juega, juego dinámico de la selección, no tan vistoso, pero sí dinámico, tiene la posición de la pelota a favor de ellos. Atención, juega hacia adelante, por banda izquierda, recupera la pelota de la selección chilena y sí, se zafó Castillo, el número 5, el centro a zona medular, la va tomando uno de los hombres que viste con la casaca roja, la casaca de la selección chilena, la tiene en la zona defensiva, juega hacia la izquierda para Morales, Morales es chileno y el balón se escapa por la línea de cala, saque de banda que le corresponde a la selección ecuatoriana, ahí lo vemos, Jimmy Brand es el director técnico de la selección ecuatoriana, sub-20, Jimmy. Mira, estos primeros minutos lo he visto bastante desconectado a Ecuador. En cambio, a Chile lo veo con presión alta e inclusive te marca los espacios. Entonces, el juego que quiere poner Jimmy Brand en este primer tiempo no está funcionando porque quiere correr por las bandas. Pero Chile se refugia bien y te marca bien con presión alta. Pero yo creo que eso es un poco apresurado sabiendo que son los primeros 3 minutos del compromiso, ya casi 4. Puede ser, pero Chile está tratando de controlar los primeros minutos del partido. Ok, amigos y amigas, ahí saque de banda que corresponde a la selección chilena o ecuatoriana, sí, a la selección ecuatoriana, ahí lo enfocaban al director técnico de la selección chilena y sí, saque de banda a favor de la selección de Chile. Atención, retrocede la pelota, la va tomando ahí desde abajo la selección chilena con el número 4, juega Avilés, intentará salir Avilés, atención, con un balón dominado por izquierda, la tiene Morales, y sigue Morales, el bochazo en largo, miren los pelotazos que manda Chile, y eso es peligroso, cuidado que no cabeceen bien y se les pase ese balón, entre líneas, cuidado Gilmar, sale Gilmar Napa, el jugador, el ex arquero de Lorenzo Sporting Club actual, fichaje del conjunto eléctrico, atención, la tiene la selección chilena, en zona de interiores, atención que puede mandar el bochazo en largo, en zona gatillerazo, recuperado a la selección ecuatoriana de fútbol y sale al ataque, y sale al ataque por banda izquierda, ya se frenó el ataque, no hay nada de ataque por el momento y cambio de orientación para banda derecha, la va a tomar Herrera, primer contacto con el balón, la tiene Herrera y sigue Herrera, se intentaba zafar de la marca Herrera, pero no podía. Esto es saque de banda que le corresponde a la selección chilena. Primero 5 minutos de nerviosismo en zona defensiva para la selección ecuatoriana, Jimmy. Te cuento, estoy revisando los datos del director técnico Ormazábal, Patricio Ormazábal, el director técnico de Chile que está a cargo de esta sub-20. Este técnico ha tenido experiencia en Magallanes como entrenador, ha sido también entrenador, segundo entrenador de la Universidad Católica y también ha estado en las divisiones menores de la Universidad Católica. Entonces, es un técnico que tiene bastante experiencia y, por supuesto, le gusta el 4-3-3 ofensivo. Buen palmarés del director técnico chileno, ¿eh? Sí. Sí, tiene buen reconocimiento, ¿eh? Ya mismo vamos con Jimmy Brand. Ok, buen dato del analista de rendimiento, el señor Jimmy Escalante, amigos y amigas. Va a sacar en largo Gilmar Napa. Va a sacar en largo la selección ecuatoriana de fútbol. Sí, señor, se arma la defensa. Cuidado. Uy, se equivocó. Uy, casi.
Casito la agarra de cabeza, retrasa la pelota, la va tomando la selección ecuatoriana desde el fondo, el número 3, Córdoba, la maneja con Gilmar Napa, retrocede Napa, todo el mundo vuelve a donde fue feliz, desde atrás, desde la defensa, adelanta la pelota, el cambio de orientación hacia banda derecha, atención, la va tomando la selección ecuatoriana de fútbol desde abajo, juega con el 14, Herrera, sí señor, la tiene Córdoba en esta oportunidad, juega desde el medio con Castillo, atrasa la pelota, la va tomando Mina en esta oportunidad, este es Minda, Minda es el jugador, no, este es Mina, el otro es Minda. Atención, la va tomando por zona izquierda y este es justamente Minda, el número 11. Intenta mandar el balón de Rabona, le intentaba mandar hacia adelante. Lo iban tumbando ahí a uno de los jugadores de la mini tri, que dice el árbitro que no hay nada, que no hay nada, que siga jugando nomás. La va tomando el número 4 de la selección ecuatoriana, pero se detiene el juego por una falta. Falta a favor de la selección chilena, amigos y amigas. El referee del partido detiene las acciones del compromiso, ¿eh? Y mira que el orden que está mostrando Chile me gusta, porque es un equipo que se mueve por todos los sectores. Y miren esa rabona que quiso poner, que quiso gritar de primera. Ya estuvo ahí el jugador chileno para quitarte el balón. Ojo, no puedes hacer esos pases así porque estás regalando el balón. Por eso, Jimmy Brand debería ser más inteligente para tratar de manejar mejor el balón. No es la solución que quiere poner en este momento en el partido, pero Ecuador me preocupa. Hasta este minuto no muestra nada. No fue una jugada inteligente. No fue una jugada inteligente, mi querido Jimmy. Regalaron la pelota de manera ingenua. Así es, amigos y amigas. Mira, ya la va tomando la selección ecuatoriana. Hacia adelante se le escapaba el control al número 21, González. Atención, recupera la selección chilena en zona medular. Y ataca por banda derecha. Atención, que esto es peligroso. Y corre, Soño. Atención, la va tomando de zurdazo. Gilmar Napa, amigos y amigas. ¡Ota! ¡Oh, Gilmar Napa! ¡Seguridad bajo los tres palos de la selección ecuatoriana! El actual arquero millonario atajó esa pelota y sale jugando Ecuador desde abajo. ¡Cuidado, se equivoca en esa ocasión! Sale jugando con total suspense por banda izquierda. Tiene a la selección ecuatoriana de fútbol el juego colaborativo con Villigua. Atención, en zona medular lo acompaña Zambrano, el número 18. Este Zambrano se me hace conocido, es Oscar Zambrano, el de la liga, ¿no? Me parece, Jimmy. Sí, exacto. De la selección ecuatoriana. Muy bien, gracias por el dato, mi querido amigo Jimmy. Sale jugando la selección chilena desde el medio. Atención, ataca Chile por banda derecha. Esto puede ser peligroso. Retrasa la pelota para León. Otra vez para su arquero Reyes. Sí, señor, ataca por banda izquierda con Avilés. Intenta zafar el juego ahí la selección chilena. Buscar juego colaborativo por izquierda porque ya lo tiene descubierto a Morales y sale jugando por izquierda. Y atención que esto es peligroso. La tiene, enhorabuena, el centro al área. ¡Rasante! ¡Al palo! ¡Le pegó al palo! ¡Salvó Napa! ¡El balón quedó pivoteando! ¡Sacó! ¡Sacó, amigos y amigas, Córdoba! Por poco cantamos la primera de la selección chilena. Y mira que enhorabuena, gana la raya. Y cuando se da cuenta, abastece. El que viene por el centro, que no me di cuenta quién fue, pega un remate y ese balón pega en el poste. Se salva Ecuador y después en contraataque, otra vez Chile. Insiste, pero el balón no ingresa. ¡Qué minutos de Chile en este momento, señores! Errores defensivos de Ecuador que casi hacen de que la chilena, la selección chilena, anote el primer gol. Ya lo avisó Osorio primero. Ahora no era buena. ¡Cuidado! ¡Cuidado! La velocidad de estos dos es terrible. Así es, a ver, parece que ingresó la pelota. A ver. Parece que ingresó la pelota. El número 15 la anotó. Entró el balón. Sí. Entró la pelota, vamos a ver si es que hay VAR o no. No, no hay VAR. No hay VAR, no hubo aviso. Entró el balón. Entró el balón, sí, pero como no hay revisión, no hay tecnología, nos quedamos a la antigua, ¿eh? Gol de Chile, pero lamentablemente para ellos no subió al marcador. Y para buena suerte de la selección ecuatoriana. ¡Uy, cuidado! ¡Ese balón dividido para Napa! Grosos errores defensivos, malos pases. La tiene Gilmar Napa. Retrocedía uno de los hombres de la selección ecuatoriana. La va tomando con las manos. Gilmar, hay mucho nerviosismo en la saga defensiva, mi querido Jimmy. ¿Qué explicación le damos a esto? Debut desastroso de la defensa de la selección ecuatoriana. No están igualando el proceso de Célico. ¿Qué es lo que pasa con esta selección? Por favor. Con él fue que remató. Sí. Atención. Y mira que. Sí. Y mira Ángel, que en el momento que Norambuena le habla a Conelli, porque Conelli fue el que le remató este balote de primera, porque nadie lo salió a marcar. Nadie. Es increíble que esos errores defensivos se den en un campeón sudamericano, Ángel.
Así es, amigos y amigas, ya la va tomando en zona defensiva la selección ecuatoriana. Intenta salir en zona medular, jugando para Minda. Atención, este es Minda. No, Mina es este, el hombre, el número 4 de la selección ecuatoriana. Mina sale jugando desde la izquierda para Villigua. Sale con Mina. Mina adelanta la pelota para ataque. Ya la va tomando uno de los hombres de la selección chilena. La va reventando desde su propia saga. La juega para el número 5. Este es Herrera. Este es Castillo, perdón, Castillo. Sale jugando hacia adelante. La va tomando Minda por el costado izquierdo. Villigua. Atención, juega por izquierda Villigua. Y este ataque de Ecuador promete. Atención, juega en zona medular. Buen pase en zona medular. La tiene ahí el número 14, Herrera. Juega por derecha. Este sí es el 14, Herrera. Y intenta juego por banda derecha. El centro al área pasado. Al córner, me parece. A ver, no, saque de puerta. Parece ya que impactaba en uno de los hombres de la selección chilena. Este es saque de puerta que corresponde a la selección chilena. Y por ahí intentó despertar la selección ecuatoriana. En algo, sí, en algo. Pero lo que sucede es que Ecuador tiene muchas impresiones. Estamos viendo la repetición. Ahí está, no la buena. El tiro de, bueno, el tiro de Colelli. Entró el balón. Fue gol. Entró el balón. ¿Y ahora? Fue gol de la selección chilena, pero lamentablemente sí. Sin tecnología no se puede revisar. No se puede hacer nada. Así pero qué es, raro que en esta tecnología. Pero qué raro que en estos sudamericanos no esté el VAR. Porque mira, ese gol prácticamente, si, gracias a Dios que no hubo VAR, imagínate, estuviese en ventaja Chile en este momento, porque las intercepciones de Ecuador es terrible. No tiene seguridad atrás y sobre todo por las puntas no tiene peligro. Sí. Ajá, no hay buena comunicación en la selección ecuatoriana en zona defensiva en cuanto a en lo que se refiere, en lo que sí respecta. Atención, vuelca la pelota hacia atrás la selección ecuatoriana, sale jugando desde el fondo, golpe de cabeza, ahí en ataque la tiene en esta oportunidad Herrera y sale Herrera jugando por banda izquierda, el golpe de cabeza de la selección chilena, amigos y amigas, sale jugando la selección ecuatoriana por banda izquierda, no le sale por ninguna de las dos bandas el juego de la selección ecuatoriana, mi querido Jimmy. En ninguna de las dos bandas se le da el juego de la selección ecuatoriana. No está siendo peligroso, no está penetrando esa banda, no las está explotando, lamentablemente. Sí, y mira que eso Jimmy Brand se tiene que dar cuenta. Fue un error poner tres volantes defensivos, un error. Por lo menos esperemos que en el segundo tiempo, que falta todavía bastante para ese segundo tiempo, señor, por lo menos ponga a Delgado y a Mercado, para que por lo menos entre los dos genere algo, pero son los únicos mediocentros ofensivos que tiene. El resto todos son pivot y extremo. Entonces llevó demasiado ataque y poco mediocentro que le ayude. Exacto. Atención, la va tomando la selección ecuatoriana del centro al área. La va bajando de pecho. ¿Para quién? ¿Pero para quién, señor? Controle de pecho y salga jugando, por favor. Desperdiciada ocasión. Cuidado, se equivocaba uno. Una mano. A estilo libre a favor de la selección ecuatoriana. Cambio de orientación por banda derecha. Golpe de cabeza de Morales. Ataca la selección ecuatoriana. Se intenta avivar esa llama ecuatoriana. Atención. Retrocede la pelota a la selección chilena. Ecuador no parece campeón sudamericano. Parece que no le interesa defender la corona. Atención. Juega por banda izquierda con Eli. Y sigue con Eli. Se intenta zafar de la marca. Hace rato se hubiese zafado de la marca del número 16. El señor Sosa, me parece. Sí, señores, el 16 Sosa. Mire qué marca tan terrible de Sosa, mi querido Jimmy. Sí, no marca nada, no marca nada. Definitivamente, me gustaría saber qué tiempo estuvo a trabajar Jimmy Brand, porque mira, en el palmarés que estoy buscando a Jimmy Brand, solo encuentro este partido, no hay más. No tiene nada de experiencia Jimmy Blanco. Brand como técnico. Blanco, no hay nada. Por favor. Uy, mal pase en zona medular y ataca Chile. Esto es peligroso. Ataca por banda derecha. Una mano, sí, señor. Tiro libre. Tiro libre a favor de la selección chilena. Terrible. Terrible, terrible exhibición de la selección ecuatoriana, ¿eh? Hubo una mano, malos pases, mala entrega en zona medular, mala recepción del pase. De todo malo hay en esta selección sub-20. No se iguala y ni se igualará en nada a la de 2019, mi querido Jimmy. Y justamente están defendiendo el campeonato conseguido en 2019. Oye, quería que te diga algo, Ángel. Después de la salida de Barcelona, Jorge Célico está sin trabajo. ¿Puedes creer? ¿Qué bien le vendría a esta selección Jorge Célico? Por supuesto, pero está sin trabajar. Hace unas horas leí un artículo de él. Dice,
haber trabajado en Barcelona me dejó sin trabajo. Claro que sí, es verdad. Un grave error haber fichado por Barcelona, disculpando a los hinchas barcelonistas, pero lamentablemente esa es la situación. Jorge Célico nunca se tuvo que haber movido hacia rumbo canario. Ataca la selección chilena por banda derecha y este peligroso Latino Osorio. Ataca Osorio, retrocede la pelota para Fuente Alba. Atención, la tiene Fuente Alba. Recupera la selección ecuatoriana en zona medular. No, recuperó otra vez Chile. Buenos pases de la selección chilena. Aparenta que la selección ecuatoriana recupera, pero ahora sí recuperó. Y recuperó muy bien. Lo trastabillaba de abajo y es falta. Tiro libre y tarjeta amarilla, sí, señora. Tarjeta amarilla. Juega rápido la selección ecuatoriana, pero el árbitro dice que no tenía que amonestarlo primero. Tarjeta amarilla para uno de los hombres de la selección chilena. Me parece que era de Fuente Alba. A ver, vamos a corroborar la dorsal. Es de Cordero. No, para el número 20. Sí, Cordero. Para Cordero. Lo pintamos de amarillo al jugador Cordero. Tiro libre a favor de la selección ecuatoriana que está buscando ese chispazo que lo conduzca al primer gol del partido y desmarcarse también y dejar un poco de buenas sensaciones en el compromiso. Y mira que ahora Chile pone un 4-1-4-1 y te cierra espacio, te achica la cancha. Ecuador totalmente abierto. Ahí está el problema. Así es, amigos y amigas, ya la va tomando la selección chilena desde abajo. Juega el número 8, retrocede la bocha para Avilés, juega Avilés para León. Y sigue el juego de la selección chilena. Ya mismo venimos con las recomendaciones. Este juego está dinámico. No ha salido la pelota, no ha habido una falta de alto rigor. Juega por izquierda para Morales. Tenemos muy buenas recomendaciones la noche de hoy. Vinimos este 2023 recargados para que te llenes de bastante, bastante cultura, de bastantes películas, de bastantes documentales, de muchas cosas. Este 2023, iniciando enero de 2023, con buenas recomendaciones, ya sea de Millstream o de Digital Store Games. Así es, amigos y amigas, retrocede el balón, la selección ecuatoriana de fútbol, intenta adelantar por banda derecha. Atención, la conduce el número 5, ahora sí, este es el número 15, me parece que es. Sí, señores, este es Herrera, el número 14, conducía la pelota por banda derecha, pero esto es saque de banda que corresponde a la selección ecuatoriana. La va tomando el número 16, este es Klinger Sosa, la tiene Sosa, adelanta la pelota para Castillo, y este sí es Castillo. Atención, Castillo, juega por banda derecha. Intenta buscar buen pase, Castillo. Uy, 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 estos muchachos malos veo en la recepción del pase. No hay buena comunicación. No hay buena comunicación en esta selección, lamentablemente. Y hay un saque de banda que le corresponde a la selección ecuatoriana. Saque de banda que la va a hacer efectivo el jugador Herrera. Herrera, hay buen duelo de 14 por banda derecha. Herrera contra Morales, ¿eh? Ahí se mueve el número 9 de la selección ecuatoriana. Cuero, que no ha tenido ningún tipo de contacto con el balón, ¿eh? No ha tocado la pelota en lo que va del partido. 18 minutos del compromiso y esto va 0 para Ecuador, 0 para Chile. Y atención, que aquí se puede desmarcar el partido. Y se va de contra la roja. Se zafó de uno. ¡Ay, ay, ay! Son 2 contra 1. ¡Está afuera! ¡Afuera ese remate del 19 con Eli! Por encima del pórtico defendido por Gimar Napa. El señor es ecuatoriano. Dios es ecuatoriano. Por favor, qué oportunidad que se acabó de comer con Eli. Tenía todo el arco, 7 metros por 4. Tenía ahí a disposición todo el arco y la manda arriba, a la séptima grada. Y ojo, el que no las mete, las ve hacer. Y Ecuador tiene una chance más. Y mira, qué pase que recibe Osorio. Osorio sin marca, nadie lo marca, nadie lo tira. Y él solamente dio un paso. Toma con él y consárate. Pero por querer pegarle de primera, le pega muy abajo y eso se fue arriba. Porque donde le pegaba bien, estaríamos hablando de la primera en Chile. 2 oportunidades de goles en menos de 20 minutos. Chile, Ecuador, ninguno. Así es, amigos y amigas, ya la va tomando la selección chilena. Ya son 2 ocasiones de gol que se va comiendo Chile, amigos y amigas. Ecuador se está salvando. Ecuador tiene más vidas que un gato egipcio. Ahora sí, aprovechando este saque de banda de la selección ecuatoriana, aprovechamos de recomendarte Digital Store Games para bajar un poquito los decibelios de este partido. Digital Store Games es una página que te muestra una gran cantidad, una gran variedad de juegos de distintas consolas, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, entre otras más, hasta PC, con precios súper económicos ahí para que el señor Jimmy Escalante ponga a prueba sus dotes de analista de rendimiento y pueda jugar al FIFA World Cup 2022 en el FIFA 23 de cualquier consola, Nintendo Switch, PS4 o Xbox One. Así que, amigos y amigas, contáctense al número 096-142-9341-096-142-9341.
41 Digital Star Game, tu mejor opción. También, si quieres ver Star Plus, ya mismo te recomiendo otra, porque ataca Chile por banda izquierda. Atención, la va tomando ahí en zona baja. Áviles combina para Morales, y este Morales sí va zafado al ataque por banda izquierda. Y atención, que Sosa no hace nada. Se va Morales. Atención, que puede buscar pase Morales. El pase no llega para Morales, no llega para ninguno de los hombres de la selección chilena. Mal defendido por parte de Sosa. Y esto es tiro libre. Tiro libre a favor de la selección chilena, amigos y amigas. ¿Qué hace Sosa? ¿Qué hace Klinger Sosa? Usted me explica, señor analista, por favor. ¿Qué es lo que quiere hacer este muchacho? No marca nada. Marca mal. No se sabe si está en la cancha. Mira, ve, que el jugador Morales hace lo que quiere. Lo deja hasta en el piso. Se resbala. ¿Qué pasó con esto entonces? Te repito, Jimmy Brand trabajó bien con todos los jugadores. Porque Klinger definitivamente ni marcaba, ni hacía nada. Y se vino un tiro libre peligroso para Chile. Lo va a ejecutar Torres, en este caso Fuente Alba. Va Fuente Alba. Atención. Se prende. Saludos en este, prepárese. Se encienden las alarmas en la portería defendida por Gilmar Napa. Atención, le va a pegar Fuente Alba, el capitán de la selección chilena sub-20. Este pinta también para hacer grandes cosas en la selección mayor. Le va a pegar el 8, Fuente Alba. Se prepara la selección ecuatoriana para despejar esa pelota. Todo Chile metido en el área ecuatoriana. Atención, Fuente Alba. Cerrado Gilmar Napa. Salvó Napa. Y sigue el ataque de la selección ecuatoriana. De la selección chilena, perdón. Ya va zafando la selección ecuatoriana. Ahora sí la manda al saque de banda el señor Klinger Sosa. Sí, señor. Este es saque de banda que le corresponde a la selección chilena, pudiendo salir desde abajo jugando. Lamentablemente la revientan a la línea de cal, mi querido Jimmy. Sí, efectivamente. A ver, se me para en este momento el tiro de lateral. Así es, saque de banda que ya le ejecutó Morales y se zafa de la marca del número 5. Cuidado, lo bajan ahí. Cuidado, puede ser penal. Ah, tiene Fuente Alba. El remate impactaba en la humanidad de uno de los hombres de la selección ecuatoriana, de uno de los zagueros de la selección ecuatoriana. Una falta, sí, tiro libre. Tiro libre a favor de la selección ecuatoriana de fútbol, mi querido Jimmy Escalante. Tiempo de juego, 22 minutos con 40 segundos. Marcador 0 para Ecuador, 0 para Chile. Y ahora sí, te traigo la siguiente recomendación, Jimmy. Aquí, en la señal de MDP y Fronteras Deportivas, vamos a estar transmitiendo Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la final de la Recopa, ojo, Independiente del Valle con Flamengo, la Liga Pro, claro está, y otras competencias más. Y sabes que te tengo una alternativa muy buena para ver esos partidos sin ningún tipo de interrupción. Milestream.es, esta página de Instagram es muy milagrosa, ya que tiene varios servicios de streaming, HBO, Prime Video, tiene Disney Plus, Netflix, Star Plus, la más importante para ver el fútbol, entre otras muchas más, a precios sumamente económicos. Y para eso contáctate al 096-811-6322, al 096-81-16-32-2, al señor Ariel Benigno, Ariel Quintero, sí señora, para que él te dé la mejor opción, la que tú te mereces. Así es, amigos y amigas, la tiene en su poder la selección chilena. Sale jugando el arquero de mano, por de bowling, juega por derecha, la tiene Pablete, sale en largo Pablete, ya la va tomando, la baja de pecho en zona modular la selección ecuatoriana de fútbol. Y este es el zaguero izquierdo, Pichigua. Se está encendiendo la zona de bandas de la selección ecuatoriana. Cuidado esos malos pases, no puede ser ese balón dividido. Ese balón dividido es lo que le cuesta problemas a la selección ecuatoriana. Y ahora sí volvieron al 4-2-3-1. Juega la selección chilena desde abajo, la tiene Morales. Y la selección chilena se toma este partido como un entrenamiento. Parsimonia total por parte de Morales para mandar ese bochazo en largo. La va tomando los hombres en punta, la tiene Fuente Alba. Recuperó ahí muy bien el número 5 de la selección ecuatoriana, es Castillo. Y la manda al saque de banda uno de los hombres de la selección chilena, este Fuente Alba. Amigos y amigas, esto es saque de banda que le corresponde a la selección ecuatoriana, Jimmy. Quiero entender que solamente sea nerviosismo. Yo también, porque acabo de leer el mensaje que nos deja en este momento Sueño Estéreo. Pues, de verdad, quiero creer eso. Pero bueno, ataca Chile, ataca Chile. Ataca la selección chilena. Atención, la va tomando desde abajo. Ahí la va circulando para el número 9. Este es el señor Norambuena. Ya la va recuperando. Uy, se equivocó. Y atención que la tiene Conelli. Atención, el remate puede estar Conelli. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Roja! ¡Gol de Chile!
Chile, aquí en el estadio del Deportivo Cali, la selección chilena se está poniendo por un gol arriba de la selección ecuatoriana. Se sacude la sal el señor Conelli. Uno tiene Chile, cero Ecuador. Lamentablemente lo tengo que decir, van 25 minutos de partido, Ecuador sin vida en el terreno de juego. Oye, pero mira quién tiene el error, el número 4, se lo da en este caso a Osorio. Osorio llega y se le entrega a Conelli. Conelli lo que hizo fue tocarla, toma, ahí está, toma, suavecito. Napa no pudo llegar, el otro zaguero no pudo llegar. Señores, ya está ganando la Roja. Por eso me puse a hacer el análisis en la mañana y me encontré con esta sorpresa. Chile, ofensivo, porque Osorio te juega por los dos lados. Y eso lo vertimos en la mañana. Y ya te está ganando Chile. Chile 1, Ecuador 0, Ángel. Vergüenza la selección ecuatoriana, ¿eh? Parece que no se juega nada. Nada, Jimmy. No tiene espíritu esta selección, ¿eh? Pero qué increíble. Espérate, porque inclusive a este que eche la culpa, al número 4, Mina. ¿Cómo se te ocurre tratar de dominar el balón y se la entregas a Osorio? ¿Cómo se te ocurre hacer eso, Mina? Le entregas a Osorio, le dijiste, toma Osorio, haznos el gol. Ahí está, ya está perdiendo Ecuador. Muy bien, pierde la selección ecuatoriana. 1-0 ante la selección chilena, 26 minutos del compromiso. 0 Ecuador, 1 Chile. Atención, ataca la selección chilena, la tiene en zona modular, retrasa juego por el número 8. Este es el señor Fuentalba. Adelanta juego por el costado izquierdo, la tiene Morales y sale jugando la selección chilena buscando el segundo gol que vacune todas las esperanzas de la selección ecuatoriana. Y aquí no se puede hacer como lo. ¡Uy, uy, uy! Mira qué baile le están, qué baile le están pegando a Klinger Sosa. Por favor, qué baile tan morboso que le estás pegando a Sosa, ¿eh? No, el número 3, Córdoba, no tiene que perder los estribos, ¿eh? Qué triste escenario de la selección ecuatoriana. ¡Ay, casi se equivoca en el pase, amigos y amigas! Por poco nos quita la pelota desde abajo. Atención, sale jugando desde arriba la selección ecuatoriana. Ya va aguantando la marca. La selección chilena la va mandando al saque de banda que le corresponde a la selección La Roja, que va ganando 1-0. Lo va a hacer efectivo el saque de banda el capitán León. La selección ecuatoriana está perdiendo los estribos, aparte de que está jugando su peor partido, y eso le suma la desconcentración de sus jugadores y en especial el error de un solo jugador, Klinger Sosa, que le están trapeando el piso con él. Jimmy. Mira el error que comete Sosa, pero espera, ataca Chile. Ataca Chile, atención, la tiene Morales y sigue Morales en el ataque. Salga Gilmar, por favor. Salga Sosa y lo tumbaba al número 14 Morales, que dice el árbitro que para las acciones del partido. A ver qué decisión tomó el árbitro. Lo tumbó en el área, eso sí. Lo tumbó en el área. Pero vamos a ver qué interpreta. ¡Uy, colazo! Codazo. Sí, es codazo, pero Ángel, como no hay bar, pues no. Pero si la advierte el juez de línea, puede ser penal. Y también si es que lo vio. Ay, si es que lo vio. Un codazo hubo. Pero bueno, el árbitro solamente la advierte a Córdoba y advierte también al jugador chileno. Qué terrible escenario. Al 14. Por favor. Esto es inadmisible. Esto es, la verdad, lamentable escenario. Yo pensaba encontrarme con un equipo que iba a salir a vencer, que iba a igualar ese legado que les dejó la selección sub-20 del año 2019, pero veo una selección muerta, deshecha, con jugadores terribles, y discúlpenme. Atención, la tiene Sosa y juega Sosa por banda derecha. Cuidado que está offside. Ahí está el pase. Lo puede mandar en el área el pase. No remate solo. ¿A quién? Atención, juega por izquierda. Villi igual centro al área. Nadie. Por favor, remate de volea ahí. Atención, el remate. A la séptima nada, por el amor de Dios. Jimmy, ¿a qué partido me trajo? Jimmy, me quiero echar cloro en los ojos, por favor. ¡Qué terrible selección! En ataque, en zona medular, en defensa. Horroroso juego de la selección ecuatoriana. Nerviosos,
asustados y estaba revisando Twitter. Y eso ni le cuento, Jimmy, ni le cuento. Es que a mí ya me la olía. Gracias a Dios, soy analista de rendimiento en fútbol. ¡Ya me la olía! De la mañana que hizo esos dos videos cortos. Temía esa situación, temía de que Ecuador presente eso y no me equivoqué. Ecuador no tiene nada, lamentablemente. No sé cuál es el trabajo de Brand. Quiero saberlo, porque lo que está mostrando Ecuador hoy es inadmisible. ¡Ataca Chile! Atención que ataca Chile, son dos contra uno, tres contra uno, el remate al palo. Le pegó en el palo, el remate, se salvó la selección ecuatoriana. 30 primeros minutos de terror. Ni la película, ni la saga completa de Viernes 13 tenía tanto terror que esta selección. Por favor. Créeme, Ñaño, que si Connelly hubiese estado con todo, Ecuador estuviese goleado en este momento 4-0. Connelly se ha comido 3 goles. Bueno, uno lo culpa porque entró, pero no se hizo mal. ¡Ataca Chile otra vez! Ataca la selección chilena, Morales filtró la pelota, la tiene Morambuena, el balón lo va despejando hacia el tiro córner, me parece, la selección chilena, saque de banda, sí señor, saque de banda que le corresponde a la selección roja, y mira, tremendo palazo, Gilmar Napa intentó llegar a esa pelota, pero lamentablemente no llegaba en ningún tiempo, era un bombazo, era un bombazo. Y mira que se lo puso colocado con él. Se la puso, colocado con él. Y pensó que iba a entrar, pero no pasó nada. Bueno, sigamos con el partido, Ángel. Atención, se efectuó el saque de banda con él y perdió la pelota. Este saque de portería que le corresponde a la selección ecuatoriana lo va a hacer efectivo Gilmar Napa. Sale jugando desde el fondo la selección ecuatoriana, la Minitri. La tricolor que está haciendo un bochorno en esta... En este torneo, iniciamos con el pie izquierdo, mi querido Jimmy. Atención, va atacando la selección ecuatoriana. Y atención que puede estar el pase, el remate. ¡Oh! ¡Gol de Ecuador! ¡Cuero! ¡Gracias, ¡Oh! Cuero! ¡Gracias! ¡Gol de Ecuador! ¡Golazo ecuatoriano! ¡Golazo de la Minitri! ¡Golazo de la sub-20 de la selección ecuatoriana! ¡Cuero, el número 9! ¡Atacó! ¡Sufrió! ¡Hizo horrores! Pero hasta que por fin le salió. ¡Qué bombazo de Cuero! ¡El balón está dentro! ¡Gol de Ecuador! Y mira que el pase fue bueno, porque primero juega el número 14, Herrera. Herrera se la da a Sosa. Sosa se da a Cuero y me gustó cómo dominó Cuero el balón con gran calidad técnica. Independiente sigue trabajando a William Cuero porque lo que mostró hoy en ese gol, Ñaño, este jugador tiene mucha calidad porque fue, dominó, la partió así como los grandes. Y empate el partido, señores. Ya empate Ecuador. Gracias, Cuero. Gracias. Este pedacito lo va a hacer viral. Ecuador empata 1-1. El empate de Ecuador está en el marcador, pero aún así no me tiene contento. La selección ecuatoriana recupera. Ahí el jugador Sosa, y sí, recuperó. Se encendió Sosa. ¡Nos escuchó Sosa, por favor! ¡Ay, mal pase! Los muchachos parece que creen en darle vuelta. Atención, ataca la selección chilena. Por banda derecha, zafó la carrera. ¡Cuidado! ¡Dos marcas! ¡Márquenlo! ¡Sacó el balón! ¡Sí! ¡Es saque de puerta a favor de la selección ecuatoriana! ¡Se pusieron las pilas defensa y laterales, por favor! ¡Eso es lo que se quería desde los primeros 15, muchachos! ¡No ahora que se empató! Tú lo has dicho. Esperemos que este envío anímico, que es el gol de William Cuero, porque fue un gol de calidad, le dé ese desagüebol. Disculpen que se los diga. Desagüebol 2000, porque lo necesitas. ¡Ataca Chile! Ataca la selección chilena. Huecazo en el medio. Defiendan el balón. Se escapa por la línea de Cádiz. Este saque de banda a favor de la selección chilena. La reventaba Córdoba en esta oportunidad. Y el saque de banda, ¿quién lo va a hacer efectivo? A ver, vamos a ver, es el número 14, el señor Morales de la selección chilena.
Atención, este saque de banda a favor de la Roja. Chilele. Atención, la tiene Morales. El centro. Cuidado, lo descoloca ahí a Gilmar Napa. Seguridad bajo los tres palos. Seguridad del guardameta. Millonario Gilmar Napa. Sale en largo. Qué buen saque. Atención, la va reventando de cabeza la saga defensiva de la selección chilena. Intentaba recuperar Castillo en esta oportunidad, el número 5. Hoy ataca la selección chilena. Juega como Brasil. Juega como la selección brasileña. Atención, intenta filtrar el balón por derecha. Puede estar en el centro. Y esta oportunidad es clara. Al centro, al área. La topó con la mano Gilmar Napa. Ya está el balón en buen puerto. La tiene Sosa. Atención, sacaba Sosa, planchazo que dice Ráfrica y falta. Tiro libre a favor de la selección ecuatoriana. Lo bajaron a Sosa. Y esta tarjeta amarilla, ¿para quién, Jimmy? Sí, parece que para Fuente Alba, la tarjeta amarilla, porque fue una jugada brusca. Habríamos visto en este momento de repetición de jugada. Ahí está, saca, sí, a Fuente Alba. El número 8, prácticamente lo bañaron de amarillo. ¡No te quedes como Fuente Alba! Descarga la aplicación OneFootball porque con él vas a tener información de todo el torneo y sobre todo información clásica, información de primera mano. Recuerda, en la descripción del video se encuentra el link de descarga, descárgalo y por supuesto disfruta de todo el contenido de OneFootball. Ya sabes, descarga disponible para iOS y para Android. Como dice Soy Estéreo, Desagüebol Ultra. Yo diría Desagüebol Forte. Eso necesita el Ecuador. Así es, amigos y amigas. Esta selección necesita un poco más que eso, mi querido Jimmy. Atención, juega por banda izquierda. La tiene Villigua. Sale Villigua, retrasa juego en zona medular. Atención, intenta filtrar la pelota en zona medular. Retrasa juego para Córdoba. La tiene Córdoba. Juega por banda derecha para el 5 Castillo. Se alternan los roles en la selección ecuatoriana. La tiene en esta oportunidad desde Herrera. Sí, señor. Herrera juega con Sosa. La tiene Castillo. Sosa la tiene ahí Córdoba. Y sale Córdoba. Este es el número 18. Este es Zambrano. Oscar Zambrano de la Liga de Quito. Sí, señor. El juvenil. Atención, juega por banda izquierda la selección ecuatoriana. Topado uno de los hombres de la selección chilena. Y ahí saca de banda. Que corresponde a la selección ecuatoriana de fútbol. La banana mecánica. En este caso sería el orito mecánico. Ahí tiro libre. Sí, señor, tiro libre a favor de la selección chilena. ¿Qué pasó en esa jugada, mi querido Jimmy? No, es saque de banda a favor de la selección chilena. En última instancia cambió la orden en el referee central, ¿eh? Y mira que Chile se cambió línea de tres. Chile te cambió línea de tres. Entonces está poniendo un 3-3-2-2 o un 3-2-3-2. Entonces se está obligando ya a marcar. Cuidado, ataque Ecuador. Atención que ataque Ecuador y la tiene Herrera. Y puede estar el centro de Herrera en cara. Herrera, y la perdió ahí. Atención que sale al ataque Norambuena. Y sale por banda derecha con León proyectado al ataque. Lanzado como flecha León. El capitán mandó el pase, sí señor. Y ya el balón lo iba perdiendo la selección chilena por el costado derecho, izquierdo de nuestra perspectiva. Este saque de banda que le corresponde a la selección chilena lo va a hacer efectivo León, el capitán de esta selección roja. Empata la selección ecuatoriana aquí en Cali. 1-1 ante la selección chilena, 38 minutos del compromiso en este sudamericano sub-20. El estreno del actual campeón, el estreno de la selección ecuatoriana de fútbol. Atención a saque acrobático, reviente la pelota, es así como la tiene que sacar, por favor. Nada de chilena, ni de media chilena, ni de tijera, nada de eso, señora. Reviente la pelota. Atención, defiende la selección ecuatoriana y sale por banda derecha la selección chilena. Puede estar el cambio de orientación, lo intentaba pasar ahí en un amague corto, sí señora, y recupera otra vez la selección chilena. Poderío de balón para la posesión para la selección chilena. Posesión de la selección roja y ataque Ecuador por banda izquierda y la tiene Minda, el número 11. Ataca por banda izquierda, este está total y completamente solo. Jimmy, ¿qué pasó? No hay nadie quien lo acompañe. Retrasa juego en zona medular. Ultra defensivo es el juego de la selección ecuatoriana. Atención, retrasa la pelota. La tiene Castillo. Y sigue Castillo. Y sigue el juego de la selección ecuatoriana. La va tomando Sosa. Y sigue Sosa entre dos. Y se zafó la marca de dos. Sosa le puede pegar. No. Se le quedó larga la pelota. Sosa, señoras y señores. Por poco le sale un gol de antología, amigos y amigas. Por poco cantamos la segunda de la selección ecuatoriana mientras se registra una falta. Tarjeta amarilla para el 14 de la selección ecuatoriana. ¿De quién se trata, Jimmy? ¿Jimmy? ¿Jimmy?
A ver, parece que no lo tenemos. Aquí estamos, aquí estamos. Uy, está hablando con el micrófono apagado. Just. Sí, está. Herrera prácticamente fue el jugador que fue amonestado porque le, perdón, porque a Morales le hizo una falta. Ahí estamos viendo la repetición de la jugada justamente de uno de los goles que se come con Eli. Y bueno, lo de Sosa quiso entrar hasta la cocina en vez de rematar. Entonces, pierde posibilidad y se pierde una gran oportunidad de ponerse en ventaja de Ecuador. Sí, la individualidad de Ecuador es buena cuando quiere, pero sí, quiero ver más juego creativo y eso no lo veo en Ecuador. Chile como que me está, pues, como que se me está desorganizando, pero ojo, hay que ver qué pasa en los siguientes minutos. Así es, mi querido Jimmy, atención a... Intenta presionar en alto la selección ecuatoriana y lo consiguió. Mal pase la selección chilena. Ataque Ecuador por banda izquierda. Y esto se puede encender a favor de la selección ecuatoriana. Ahora sí se pusieron las pilas los muchachos, Jimmy. Se pusieron las pilas. Están jugando, no a placer, pero por lo menos están demostrando algo mejor que en los primeros 15 minutos. Y ataca Chile. Son 4 contra 3, 4 contra 3. Lo vio descubierto por banda derecha. Mal pase. Cuidado, no se meta, señor. Quítese. Quítese, mala entrega al centro, cambio de orientación, reviéntela, saque de banda que corresponde a la selección chilena. Por favor, hermanos y hermanas, cuiden esos balones divididos, que no pasen esos balones, revienten la pelota si es posible, si no pueden jugar desde abajo, no arriesguen. Sale Morales y juega la selección chilena, la tiene ahí Norambuena, atención ante la marca de Córdoba y no se puede zafar de la marca del jugador del número 3, el defensa central, este es Castillo, el número 5, ya se adelantó, ahí la tiene el jugador Fuente Alba, lo tumbaban, que dice el árbitro que hay falta. Esto es tiro libre a favor de la selección chilena, amigos y amigas, habrá tarjeta amarilla, Jim. Eso estoy viendo en este momento porque Fuente Alba se retuerce el dolor, ahí como que le han dado, a ver otra vez, ahí vemos la jugada, Morales se la da a Fuente Alba, pero, a ver, estamos viendo, sí, parece que, sí, hay una falta, Herrera le da, parece que sí, no, parece que hubo falta ofensiva hubo. Así es, falta a favor de la selección, no, parece que no pitaron nada a favor de la selección chilena. Es tiro libre indirecto a favor de la selección ecuatoriana, lo va a hacer efectivo el número 5, Córdoba. Estamos a punto de culminar los primeros 45 minutos de este compromiso. El marcador 1 para Ecuador, 1 para Chile. Lo empató Cuero al minuto 36 de partido. Atención, va a sacar a Gilmar Napa desde abajo. 42 minutos, amigos y amigas. Esto va a terminar. 3 minutos finales de infarto en este primer tiempo. Atención, va zafando ahí de la marca la selección chilena. Y recuperó Castillo en esta oportunidad. Atención, le daban un manotón en la cara y este es tiro libre. Tiro libre a favor de la selección ecuatoriana. Oportunidad clara de centro para meter un bochazo ahí al área. Y a ver si es que cantamos la segunda tricolor. Sí, ojalá que sí. Ahí vemos el juego de Castillo que le dan prácticamente un cariñito por allí. Entonces, existe una falta y se va a poner un tiro libre peligrosísimo a favor de Ecuador. Le da con la mano izquierda al jugador Castillo, el número 8, Fuente Alba. Sí, así es. Bueno, se va a poner el tiro libre. Va a jugar desde el tiro libre la selección ecuatoriana de fútbol. Atención, le va a pegar en esta oportunidad el número 21, este es González. Este es otro hombre de la liga, el centro al área. Saca la selección chilena hacia el saque de banda que corresponde a la tricolor, al orito mecánico, a la minitri, amigos y amigas. Ya se va a ejecutar el saque de banda otra vez en segunda instancia, sí señor. Va a sacar en corto la selección ecuatoriana, busca apoyo ahí el número 14, me parece, sí, el señor Herrera, que por cierto tiene rota la camiseta de Herrera, el número 14, de un agarrón que tuvo con uno de los hombres de la selección chilena. Hay otro saque de banda que le corresponde a la selección ecuatoriana, lo va a hacer efectivo Herrera otra vez, pero esta vez la va a mandar al área va a ir esa pelota. Atención, le va a pegar Herrera, se perfila de centro, manos arriba. Atención, el saque de banda, lo hizo efectivo, golpe de cabeza defensivo y sale la selección chilena. Cuidado, salen de contra. Marque ahí Sosa, cuidado, muy bien marcado ahí por el número 4, Minda.
Atención, arremete con todo y hacia adelante la selección ecuatoriana. Explota esa banda izquierda. Atención, que puede estar la segunda. No, 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 lo tumbaba ahí, pero el árbitro dice que se levante. Que no hay falta. Por poco cantamos la segunda tricolor. Era de que remate ahí, Jimmy, ¿no? Sí, quiso llegar hasta el fondo y le cayó una marca de tres. Entonces no pudo el jugador ecuatoriano hacer en este caso una definición, y se pierde Ecuador una ocasión importante. Pero el problema es que uno solo ante cuatro, ¿qué puede hacerse ahí? Dime. 3 minutos le adicionamos al compromiso. Ok, jugamos hasta el 48. Hasta el 48 se juega, mi querido Jimmy. Esas matemáticas están intactas, amigos y amigas. Ahí vemos el electrónico. 3 minutitos más se adicionan a este compromiso, mientras que hay una falta a favor de la selección ecuatoriana. Tiro libre a favor de la tricolor, de la mini tri, que está disputando este sudamericano en condición de campeón. Campeón sudamericano sub-20, con un buen pasado, con un buen precedente que tuvo la selección ecuatoriana con aquella selección dirigida por Jorge Célico. Sí, efectivamente. Por lo menos el empate en algo deja tranquilo en este primer tiempo, pero me preocupa Ecuador, que no tiene juego colectivo. No. Sí, trata de llegar por individualidad y en eso no es contundente. Claro, no es sano para ningún equipo. Ahí se registraba una pequeña falta, pero no, todo termina en un saque de arco que le favorece a la selección chilena. Primer minuto de adición consumido, nos quedan 2 más. 2 minutitos más para que culmine esta primera mitad. El primer tiempo está bien que se acabe, sí. 1 para Ecuador, 1 para Chile. Así que finalice, por favor. Atención, el remate en largo lo va haciendo efectivo el guardameta. Golpe de cabeza defensivo de la selección ecuatoriana. La mandan al saque de banda. Saque de banda que corresponde a la selección chilena. Sí, saque de banda en este momento. Ya estamos 1:42 del tiempo de reposición. Y esto sigue todavía 1-1. Esperemos que Ecuador siga mejorando, porque ya vemos que las dos bancas, la de Ecuador y la de Chile, están calentando, porque parece que van a preparar cambios en el segundo tiempo. Sí. Parece que se van a preparar cambios para el segundo tiempo. Atención, la va tomando el arquero desde abajo. Saldrá el arquero, el guardameta chileno Reyes. Banda el balón en largo. Golpe de cabeza defensivo por parte de la selección ecuatoriana. Faltan 55 segundos, 50 segundos para que finalice este compromiso. Su primero 45, el remate al arco. Por encima del pórtico defendido por Gilmar Napa. El balón se escapa al saque de puerta que le favorece a la selección ecuatoriana. A falta de 40 segundos para que finalice esta primera parte. Sí, ya estamos prácticamente a 30 segundos. El empate no es malo, pero aún así quedan todavía sensaciones de Ecuador. No es el Ecuador que queremos ver. No es el Ecuador que necesitamos en este sudamericano, pero por lo menos está empatando. Ok, amigos y amigas, ya va a terminar esta primera mitad. Sí, señora. Amigos y amigas, culmina, finaliza estos primeros 45 minutos. Ecuador 1, Chile 1, en este estreno del campeón sudamericano. En esta categoría sub-20, amigos y amigas, nos vamos a un corte con los comentarios de nuestro querido amigo, el analista de rendimiento, el señor Jimmy Escalante Ávila. Así que lo dejamos con su comentario de entretiempo. Gracias, Ángel. Recuerden que esta transmisión es gracias a OneFootball. En la descripción de este video se encuentra el link de descarga. Descárgalo y disfruta siempre de la mejor información, sobre todo lo de Dani Alves, que rescindió con Pumas, porque es verdad, por las situaciones que lo están acusando, pues Pumas, el Tigres, ¿sí? Pumas, es decir, rescinde el contrato con este jugador. Entonces, todo esto te enteras en OneFootball. Y por supuesto, si quieres saber también la nueva alternativa en videos cortos, descarga la aplicación Sprint Inc. En la descripción de este video se encuentra el link de descarga. Descárgalo, regístrate con tu número telefónico y cuando te pida código de invitación, pones el código que está allí, 635, y ya puedes empezar a subir videos, ya puedes empezar a recomendar gente, porque Sprint Inc. te llegó para quedarse. Como todos sabemos que Squad ya no está en Ecuador, pues Sprint Inc. es la mejor opción para subir videos cortos. Así que ya sabes, disponible por el momento para Android, ¿sí? Por supuesto, descarga y empieza a subir videos cortos, y también te das la oportunidad de ganar dinerillo por ahí, porque también eso también tiene la aplicación Sprint Inc. Bueno,
puede que se quede empate a Lee Newton, puede ser. Saludos para Lee Newton, también saludos para Swing Estéreo, que también está por aquí. Y por supuesto, saludos para toda la gente que está en la transmisión. Bueno, este empate por lo menos deja algo de tranquilidad. Hay que ser honestos en esa situación. Este empate por lo menos deja algo de tranquilidad porque los primeros minutos de Ecuador fueron terribles. Hay que reconocerlo. Jimmy Brandt quiso imponer ese 4-3-3 defensivo. Ese 4-3-3 que solo espere y contraataque. Pero en los primeros minutos esa idea futbolística jamás se vio. En los primeros minutos le costó a Ecuador tener la posesión. ¿Sí? Y además hay que tomar en cuenta lo siguiente. Chile desde el primer minuto empezó a ser ofensivo. Connelly fue el jugador más peligroso de Chile en todo el primer tiempo. Miren que perdió casi de 5 opciones, perdió 4. Solamente marcó 1. Pero también hay que reconocer, hay un tiro de Connelly que pegó en el vertical. Eso fue por el minuto 6, por ahí 6-7. Que ese balón pega en el travesaño, cae al piso y entra en un 100%. Si hubiese habido VAR, si hubiese habido la tecnología en este partido, eso hubiese sido gol. Pero como el VAR no está para este sudamericano, pues Chile se podría decir que se siente perjudicado. Porque yo sé, ya voy a revisar las redes, porque sé que pueden estar hablando de esas jugadas, porque realmente el balón entró. El balón entró en un 100%. Pero como ni el juez de línea ni el árbitro se percataron de eso, pues esa jugada jamás subió el marcador y por eso el empate hasta el momento está clavado. ¿Sí? Exactamente, Marcos Andrés. La individualidad de William Cuero lo está salvando a Jimmy Brandt, porque ya lo estaban haciendo pedazos. Hay que reconocerlo. Ya lo estaban complicando a Ecuador, porque realmente los primeros minutos fueron bastante terribles. ¿Sí? Ecuador siempre tuvo, en este caso, jugadas por la izquierda y por la derecha, donde Osorio por las dos bandas entraba, por la izquierda y por la derecha. Por eso les advertía en el video que hice en la mañana que Osorio es un extremo ambidiestro. Y aparte, parece que Osorio tiene un gran manejo de balón y te interioriza. No es un jugador que te desespera. Parece que este jugador ya ha tenido experiencia en primera categoría y realmente mostró su calidad en este primer tiempo. No era un jugador que se apresuraba. Sabía cómo dominarte el balón. Pero lamentablemente, Connelly nunca estuvo conectado. Nunca estuvo, voy a decirlo, fino. Ya, digamos esa palabra, fino. Para, en este caso, notar. Pero se lo vio a Connelly bastante nervioso en esa situación. Porque si hubiese tenido personalidad o jerarquía, hubiese, de las 5 oportunidades, por lo menos 3 hubiesen entrado. De verdad. Pero Connelly se comió goles imposibles. Ahora, vamos con Ecuador. Quiero tener un punto rescatable de Ecuador. Solamente lo que destaco fue el gol. Es lo único que destaco actualmente. Lo que destaco también es en este caso, la jugada, la micro sociedad que hubo entre Herrera, Sosa y Cuero. Porque en el gol, Herrera recupera, se la da Sosa. Sosa se da cuenta que va por en medio el jugador Cuero y se la facilita. Le cuesta dominar el balón, pero consigue el objetivo. Domina. Entra con balón dominado y le pega de primera, en diagonal. Y lo vence al portero Reyes. Y eso fue el empate. Sí, eso fue el empate. Y realmente por eso, cuando anotó el gol, yo dije, por eso, gracias Cuero, gracias. ¿Sí? Porque ese gol fue un envión anímico para Ecuador. Por lo menos le permitió aplomarse algo más en este primer tiempo. Déjame ver si paré el cronómetro. No paré el cronómetro. Ya está parado el cronómetro. Ya, ahí está parado el cronómetro porque estaba todavía andando. Y por supuesto estamos en este momento en el entretiempo. Entonces, ese gol le dio ese envión anímico que necesitaba. Por lo menos le sirvió en algo para afianzar con Ecuador. En cambio a Chile como que lo dejó en KO.
porque empezaron a verse errores en el equipo rojo. Pero lo que sí yo destaco es que Chile te ponía tres sistemas: 4-3-3, 4-2-3-1. Pero después del gol me cambió a línea de tres. Ya se veía una línea de tres con un cabeza de área, ¿sí? Con un cabeza de área que tranquilamente podía ser Maturana, entre Poblete y Avilés, y Morales y León subieron. Entonces, era un 3-5 y Osorio estaba por los dos lados, por izquierda y por derecha, y aparte lo acompañaba mucho con él. Entonces, se transformó en un 5-3-2 al defender y luego 3-5-2 al atacar. Ecuador, solo le vi el 4-2-3-1 y después del gol empezó también a poner línea de 7, es decir, 4 primero y 3 pivots para tratar. Estamos viendo el reprise de gol. El gol de Cuero fue de otro partido, definitivamente. Ahí está el pase de Herrera que se lo da al jugador Sosa se lo da, ahí está, mira. Lo mejor de todo es que recibe de espaldas Cuero y él mismo se abre el espacio. ¿Sí? La marca que tenía nunca llegó. Y ahí, al tener espacio, tuvo panorama Cuero. Ese es otro punto que hay que destacar. Cuero se crea el espacio y él mismo remata. Y ahí está el famoso gol del empate. No sé qué pasó, lo puso otra vez el cronómetro. Vamos a ver, paramos el cronómetro. Está parado, ahora sí. Entonces, eso me demuestra que Cuero, con más trabajo, tranquilamente puede ser ese jugador importante. Me gustaría que lo convierta en un delantero extremo que también pueda jugar de las bandas. Porque lo que mostró hoy día, por lo menos me da esa sensación que puede ser trabajado esa situación. Que no solamente sea ese 9 clásico. Que no sea ese 9 clásico que solamente espera balón. Que sea un 9 media punta extremo. Ojalá que Independiente lo logre conseguir. Porque por lo menos eso me dio esa sensación de este jugador Julián Cuero. Mauricio Poveda dice: estoy viendo el partido en un canal chileno y ellos siguen protestando por el gol. Sí, están, exactamente. Es que el gol fue válido, Mauricio Poveda. Fue válido. Yo sé que lo están protestando porque el gol entró, pero lamentablemente no iba, entonces nunca subió al marcador. Pero yo sé que la Federación Chilena va a hacer disputa con esta situación. Va a ser una disputa, eso ténganlo por seguro, ¿sí? Porque hay ese roce por la situación de Byron Castillo. Entonces, no sería nada raro que Chile argumente eso del gol y pueda pedir justamente alguna situación. Porque ese gol está cambiando la situación del partido. Pero por suerte, Ecuador está empatando. El Reino de Quito dice: ¿qué pasó con Patrickson Delgado? Está en la banca, no lo quisieron poner hoy día. Ojalá que lo pongan a Patrickson Delgado y el jugador Moreno es el otro, que ese también es jugador ofensivo. Que pongan a los dos, a Delgado y a Moreno. Déjame ver si estoy bien. Porque el jugador Moreno, déjame ver que aquí lo tengo. Mercado y Delgado deberían estar en la cancha los dos. Porque los dos podrían darle una variante más óptima a Ecuador. Pero repito, depende de Jimmy Brand. Porque hasta el momento Jimmy Brand no me demuestra nada. A Ormazábal lo veo con más jerarquía, pero está empatando el partido. Bueno, entonces, señores, Latri está jugando como Senegal. Sí, por individualidades, es verdad. Entonces Ecuador está, por lo menos por esa individualidad, está empatando el partido. Sheila Lima dice: me hubiera gustado, o si hubiera estado Joel Ordóñez, no habría tantos errores. Tal vez, puede ser, el corcelito negro. Pero déjame ver si está, no creo que esté convocado, pero déjame ver con todas maneras. Jugador Joel, ni siquiera banca, tal vez no está convocado, pero no está convocado. Yo lo voy a revisar en la otra convocatoria. Pero será importante. Yo considero de que Jimmy Brand pudo haber hecho un mejor estudio de los jugadores. Porque realmente, con lo que yo veo en este momento, Ecuador tiene muchas falencias. Tal vez le falta más ritmo. Por eso ha demostrado esa situación. Pero por lo menos lo importante es que está empatando el partido. Ya tenemos imágenes, es poquísimo el público que está en el estadio, de verdad. Poquísimo el público. Creo que no hay más de 100 personas. Bueno, es un sudamericano sub-20, pero la asistencia, muy poca. Saludos cordiales para Sheila Lima, para Mauricio Poveda, para Real Audiencia de Quito, para Marcos Andrés, para Alejandro Chuquitarco. Tío Jimmy,
La defensa no está unida, tiene muchos errores, totalmente de acuerdo. Alejandro Chuquitarco, vámonos a Fronteras, que también estamos en vivo. Saludos para Roberto Rivas y para Steven Martínez, que están prácticamente allí presenciando el partido. Bueno, entonces, un empate a uno, que Ecuador lo tiene prácticamente hasta el momento con un punto en esta situación. Y hay que cabe recalcar que en el anterior partido Bolivia le ganó 1-0 a Venezuela y aparentemente es el líder con este resultado. Bolivia está en primer lugar con 3 puntos más 1. Actualmente, dime Ángel, te escucho. No, nada, sino que estaba probando una cosita. Sí, así hacemos. Ah, ya, listo. Dice Cuadro Amazónico, si este tricolor llega al Mundial, se lo comen con pan, queso y mortadela. Porque tiene muchas falencias. Me hubiese gustado verlo a Jorge Celis con esta selección. Me hubiese gustado, pero bueno. Ya saltan los árbitros, ya saltan los jugadores, Ángel, así que vamos a iniciar este segundo tiempo. Recuerda que todas esas incidencias lo vives aquí en Fronteras Deportivas y MDP TV y, por supuesto, descarga la aplicación OneFootball. ¿Y qué recomendación más tenemos, Ángel? ¿Ángel? Bueno, hasta eso que Ángel vuelva, vemos que están volviendo. Lo veo hasta Fuente Alba, lo veo a Cordero, lo veo a Maturana, lo veo también al número 7, al número 2, perdón, al número 2 también lo veo por aquí, ¿sí? Al número 2 de Chile, que es en este caso el jugador León, y falta que salte todavía, también lo vemos al jugador Norambuena, que también está en la cancha, Morales, Conelli, parece que no hay cambio en este primer tiempo en el lado de Chile. Ahí también vemos a Reyes también, que se está ubicando los guantes para este segundo tiempo. Y el que va a iniciar en este segundo tiempo será Ecuador. Será Ecuador porque el primer tiempo inició el partido el conjunto de Chile. Volcán Cotopaxi, si esta selección genera miedo, ¿será que llegará a algo este fin de semana, nuestra bonanza? Puede ser. Saludos, Luis Manujano, bienvenido. Saludos a Luis Manujano. Bueno, ya tenemos en este momento, salta también Ecuador, Ángel. Ahora sí, te dejo en el segundo tiempo, Ángel. Ok, amigos y amigas, ya va a comenzar el segundo tiempo de este partidazo. Ecuador, esperemos que salga con otra mentalidad para este segundo tiempo. Esperemos que salga con otra mentalidad de querer ganar el partido, querer comérselo al rival. Así es, ya saltan los 22 actores al terreno de juego, amigos y amigas. Esto va a comenzar, señor Jimmy Escalante. Así es, va a comenzar en cualquier momento este segundo tiempo, así que estamos listos para vivir este segundo tiempo, Ángel. Sí, así es, amigos y amigas, esto va a comenzar, esto va a arrancar, ya va a dar la orden el referee, va a mover Ecuador, va a mover el señor Cuero, el número 9. Señor Jimmy Escalante, ya nos vamos poniendo en sintonía, en señal. Atención, vamos a ver las últimas indicaciones del señor referee. Amigos y amigas, este segundo tiempo arrancó, comenzó, inició el compromiso en sus segundos 45. Ya juega Ecuador Chile, segundo episodio, la juega desde abajo la selección ecuatoriana. La va tomando Mina. Atención, retrocede la pelota para Gilmar Napa, la zona de medular de la selección ecuatoriana. Maneja por la zona derecha la selección ecuatoriana y revienta la pelota ahí Córdoba. Atención, la van bajando allá en zona defensiva la selección chilena, era León en esta oportunidad. Mal despeje del central de la selección ecuatoriana de Mina. Ahí hay un saque de banda que le corresponde a la selección ecuatoriana. Mi querido Jimmy, ¿usted cree que de aquí, de estos jugadores, salga alguno para algún equipo grande o a la selección mayor? Los veo verdes. Necesitan más trabajo estos jugadores, pero con más trabajo pueden llegar. Pero repito, necesito que un técnico con mayor proyección y que sepa con trabajo de balón los trabaje, porque no veo que haya trabajo de balón en esta selección. Sí, se ve un déficit enorme en esta selección, mi querido Jimmy, en esa situación. No se ve un juego compacto, un juego vistoso. Exacto, tú lo has dicho.
Pero bueno, ataque Ecuador, ataque Ecuador. Ataca la selección ecuatoriana, atención, arremete con todo. En ataque, atención, va por banda derecha. Y puede filtrar el balón por banda derecha, sí señor, lo filtró. Atención que puede estar Klinger, se va hasta el centro al área. Ya no puede hacer nada. Ahí Cuero, que era el hombre que llegaba con más aproximaciones al gol. Atención, la va tomando ahí la saga defensiva de la selección ecuatoriana de fútbol. Y arremete con todo y hacia adelante. Atención que este es peligroso, se quedó ahí con todo. Que dice el referee que no hay nada, que se levante nomás. Juegue nomás, señor, juegue nada más. No reclame, señora. Por favor, no reclame. Atención, va jugando la selección ecuatoriana desde el fondo, desde abajo. Arremete con toda la selección chilena, presión alta. Ahí lo tumbaban, si lo trataban desde abajo. Es tiro libre a favor de la selección ecuatoriana, Jimmy. Así es, ahí vemos al jugador de Ecuador, el número 6, que se está quejando, pues. Y parece que lo molestaron a Osorio. Parece que lo... Ahí lo vemos a Enrique. A Enrique le parece que le dan rubro, no. Sí, al jugador Osorio. El jugador Osorio le da duro, pero no pasa nada. Ataca Ecuador. Ataca la selección ecuatoriana. Atención, juega hacia banda derecha. Filtra el balón la selección ecuatoriana. Y esto puede ser peligroso. Atención, arremete con todo y hacia adelante. La va bajando por el costado izquierdo. Y sí, señor. Y esta jugada es peligrosa. La tiene Minda. Minda puede lanzar el centro. No, la juega en interiores. Atención que la tiene González. El centro al área. Ah, saca de manera acrobática. Atención que la tiene Minda. Se le adelantó la pelota. Diosito Santo. Inició enganchado. Inició encendido la mini-tri. Atención, la juega Minda. Hace avante una marca chilena. Cuidado ahí. Juega en interiores. Recupera la selección ecuatoriana. No, se levanta ese señor. Por favor. No se levantaba, no dejaba aligerar el contragolpe de la selección ecuatoriana. Ataca con todo Ecuador y sí, presiona. Qué buena palabrería que le lanzó el señor Jimmy a sus seleccionados. Qué buena repelada que les pegó. Porque no era posible los primeros 15 minutos o el primer tiempo desastroso que hizo Ecuador. Ahora inició enganchado. Ataca Chile por banda derecha. Intenta ante la marca de dos lanzar el centro. Un buen pase. Atención, se va de la marca de dos. Pase hacia atrás. Buena, no mala recepción del pase por parte de la selección chilena. Y hay una falta. Sí, sí, señor. Tiro libre a favor de la selección chilena. Y lo va a ejecutar hacia el área. Puede ser un centro peligroso, mi querido Jimmy. Sí, ojalá que sí. Ahí vemos en este momento que el jugador que se está quejando, pues, un tiro libre fue peligroso. Se prepara Fuente Alba para el tiro. Así es, amigos y amigas. Se va a preparar Fuente Alba. Es el hombre que le pega los balones parados, mi querido Jimmy. Es el hombre de los balones parados en la selección chilena. Atención, se va a preparar. Se preparan las alarmas en la portería de Gilmar Napa. Se puede venir la segunda chilena. ¿Cómo podemos también salvarnos de ese segundo gol chileno y salir de contra? Atención, le pegó a la pelota. Centro demasiado abierto. Cuidado, Gilmar Napa. En dos tiempos salió el arquero millonario. Seguridad y jerarquía para el arquerito de 20 años, me parece, mi querido Jimmy. Tiene 19. Sí, ya vamos a chequear. Ya voy a chequear esa situación porque tenemos toda la información aquí, porque toda esta información es gracias a OneFootball. Entonces, ya te confirmo la edad de William Napa, pero mientras tanto, ataca Ecuador. Ataca Ecuador por banda derecha y este es peligroso. Atención, ay, Sosa, mala entrega de la pelota, mala entrega, pero marque por lo menos Sosa, está ante la marca de dos. Y señor, lo trastabillaban abajo, que dice el referee que no hay nada, que solo hay un saque de banda y a favor de Ecuador. Saque de banda que favorece a la selección ecuatoriana. Y este empate, ¿cómo le viene, mi querido Jimmy, a la selección de Ecuador? Por lo menos no lo deja en posición crítica, pero sí, por lo menos le deja sumar un punto importante. Ahí lo vemos a Cuero, ataca. Ataca la selección ecuatoriana. Si intenta zafar de uno, sí señor, se fue Cuero. Atención, puede lanzar ese pase entre líneas, pase filtrado, la tiene el número 6, retrasa la pelota, la tiene ahí el capitán de la selección ecuatoriana, el número 4, el señor Mina. Atención, ataca la selección chilena, recupera Ecuador, sí señor, recupera en zona medular y esto es peligroso. Adelanto la pelota para Sosa, muy largo le quedó el balón a Sosa, amigos y amigas. Le agarró el balón el señor Reyes. Y como lo iba analizando mi querido amigo Jimmy, Ecuador no quedaría en una posición tan comprometida, pero sí preocupa, ¿eh? Preocupa este proceso de la selección, ¿eh? Sí, mira, aquí tengo el dato de William Napa. William Napa pertenece a Emelec, tiene 20 años, 20 años,
y esperemos que por lo menos llegue al Mundial. Ya vamos a ver la fecha del Mundial, porque él cumple, justamente recién cumplió 20 años, y los 21 los cumpliría el siguiente año, en este caso en el 2024. Así que por lo menos este 2023, si el Mundial es este año, pues... Sí, en este año. Si llega al Mundial, pues estará tapando. Sí, sí llega. Sí llega para este proceso, mi querido Jimmy. Sí llega para el Mundial Gilmar Napa, ya que recién tiene 20 años en este año. Sí. Mira, también estoy viendo los datos de William Cuero. Justin Cuero es de Independiente Sub-20, tiene apenas 18 años y es delantero centro, pero para mí también es un media punta y se lo puede transformar también en un extremo. ¿Sí? Ese es un jugador que si doble lo trabaja función. Bien, puede comprar triple función, diría yo. Porque hasta como media punta puede funcionar por el gran manejo de balón que tiene. Este jugador es media punta, extremo, ¿y cuál es la otra posición? No delantero centro. Ah, ok, delantero centro. Ok, puede hacer una muy buena dupla con Cuero, Jimmy. Interesante. Sí, incluso este Cuero puede ser, yo tengo Cuero, si lo mandan a Independiente Juniors, mándalo también allí a Kevin Rodríguez, para que los dos se complementen. Imagínense si esos dos se complementan. Uy, uy, uy. Hacen diabluras ahí. Sí. Atención, juega la selección ecuatoriana, sale desde zona defensiva. Ataque Ecuador por banda derecha, lo tiene todo el ataque por esa zona. Ataque Ecuador por banda derecha y se puede venir la segunda. Ataca con todo Herrera y sigue Herrera, el balón se va al córner. Tiro de esquina a favor de la selección ecuatoriana, que se puso las pilas. Se encendió el fuego en la banana mecánica. Sí, efectivamente, ahí lo vemos en este momento. Hay un tiro de esquina peligroso, así que vamos a ver qué pasa con esta jugada. Un tiro de esquina peligroso para Ecuador. Tiro de esquina a favor de la selección ecuatoriana, lo cobró González, el centro al área, otra vez le cayó el balón a González, le pivotea, atención, juega hacia atrás, la va tomando ahí Herrera, el centro al área, golpe de cabeza defensivo, la intenta tomar Sosa, golpe de cabeza en segunda instancia, la tiene Cuero, sí señora, intenta retroceder Cuero, se intenta zafar ante la marca de dos, y esto es saque de banda que corresponde a la selección ecuatoriana de fútbol, y no sé, Jimmy, no me crea, es una apreciación mía, el señor Cuero, el número 9 de la Minitri, se me asemeja un poco a Jordi Caicedo y hasta me imagino un poco más a Felipao. Es fuerte, es aguerrido y aparte el gol que marcó entre dos hombres, impresionante. Sí, por eso me gustaría que lo trabajen más. Por suerte todavía tiene 18 años y está en un club importante como Independiente del Valle. Así que considero que allí le puedan hacer un mejor trabajo y hacer esa transformación que necesita. Quiere decir que no solo sea un delantero clásico, sino que también te acompañe a las jugadas como media punta y también, ¿por qué no verlo como extremo? Porque eso sería una variante interesante para su equipo, en este caso para Independiente del Valle. Claro, claro que sí, mi querido Jimmy. Un muy buen revulsivo para Independiente del Valle, su club, y también para un proceso posterior de la selección ecuatoriana de fútbol, Sería muy bueno. Correcto, exactamente. Claro que sí. Ataca la selección chilena, la tiene en zona medular, retrasa juego para sus defensores, la tiene en esta oportunidad. Este es Áviles, juega hacia la izquierda, atención, ataca la selección chilena, ataca la roja con Cordero, la tiene Cordero, retrasa otra vez a banda izquierda para Morales y sale desde el medio jugando con Maturana. Es primera vez que topa la pelota y mal pase, mala entrega de Maturana. Atención, no hubo cambios en esta segunda mitad, 55 minutos. El marcador sigue 1-1. Adelantó bien la pelota y cuidado que esto es peligroso. El pase entre líneas la topaba ahí y con suspenso. Manda ese balón en largo, la maneja la selección chilena y sale jugando de la izquierda con Morales. La tiene Morales en el medio, topaba en la humanidad del referee central del partido y dice que para el juego que es bote tierra. Bote tierra a favor de la selección ecuatoriana de fútbol. Topaba en última instancia en la humanidad del referee central del partido. Bote tierra, se va a reanudar el compromiso. Sí, topó en el árbitro. Así es, retrocede la pelota, mi querido Jimmy. Retrocede la pelota en 55 minutos de compromiso. El marcador está 1-1, siendo acá las 8:45 de la noche en el territorio continental ecuatoriano, también en Colombia, allá en Cali, en Bogotá, que son las dos sedes de este sudamericano sub-20. Que se está desarrollando en Colombia y déjeme decirle, Jimmy, para mí, un sudamericano que no tiene tanta sorpresa. Bueno, aparte también los grupos están mal
distribuidos, porque Brasil y Argentina están en un grupo. Acá solamente están Uruguay, de ahí tienes a Chile, Bolivia y Venezuela. Entonces, no hay mucha sorpresa, pero por lo menos Ecuador trata de clasificar, porque aparentemente es un grupo accesible, pero necesitas afianzar más tu fútbol. 56 minutos, casi 57, marcador One Football, Ecuador 1, Chile 1. Así es, amigos y amigas, 1-1 va este compromiso. 1-1 es lo que apunta el marcador One Football. Atención, juega la selección ecuatoriana hacia atrás, la tiene en la zona defensiva, juega con Córdoba, adelanta la pelota por banda derecha y puede estar en el centro de Herrera. La sacaron ahí con lo justo, este saque de banda a favor de la selección ecuatoriana. Se encendió Ecuador, se encendió la sub-20 de Ecuador, por favor, ya era hora. Ya era hora de que se enciendan estos muchachos. Sí, ya era hora, ahora, ya era hora. Se le paran dos cambios en Chile. Va a entrar el número 10 y el número 7. ¿Sí? En Chile, ya les digo a quién se trata. Está entrando en este momento el número 10. ¿Sí? Aquí lo tengo justamente en mi plaqueta de One Football. El número 10 es Asadi. Y está entrando también el número 7, Guajardo. ¿Sí? Y están saliendo el número 9, Norambuena, que está saliendo en este momento, y parece que también está saliendo Maturana. ¡Uy! Chile se va con todo. El último jugador que tenía de contención lo saca. Así que va a jugar con tres mediocentros ofensivos Chile. Que aproveche eso Ecuador, Jimmy. Que aproveche eso Ecuador porque se está quedando sin defensivos. Está volcando todo al ataque la selección chilena. Sí, es verdad. Amigos, eso tiene que... Sí, 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 siga, mi querido Jimmy. Sí, eso es verdad, porque... va a irse con todo Chile, porque está poniendo un mediocentro ofensivo y está poniendo también un jugador por las bandas, ¿sí? Porque con Norambuena está perdiendo prácticamente... ¡Uy! ¡Chile, Chile! ¡Ay! ¡Atención! ¡Siga, la va, siga, tomando siga! ¡Ahí le puede tirar! ¡Tapó Gilmar Napa! ¡Tapó! ¡Tapó el guardameta millonario! ¡Tapó Gilmar Napa! ¡Mandó ese balón al saque de banda! ¡Qué remate que tuvo con él! Y amigos y amigas, se registraron tres cambios. Ya mismo nos registran las variantes, mi querido amigo Jimmy. ¡El remate a la séptima grada! ¡A la séptima grada, amigos y amigas! ¡Se salvó Ecuador en esta instancia! ¡Se salvó Ecuador! ¡San Gilmar Napa! Mandó ese balón al saque de banda. Y por ende, también se escapó al saque de puerta después de ese remate. Y otra vez con Nelly, porque con Nelly recibe balón, domina y remata. Pero Napa estuvo allí... y prácticamente interceptó la jugada. Y ojo, no salvamos, como dice Sueño Estéreo, no salvamos del 2-1. Así es, nos salvamos. Ya tiene las variantes ahí a la mano, mi querido Jimmy. Sí, sí, aquí los tengo justamente porque fueron tres cambios. Ok, repítame uno. Dos cambios fueron. Ya listo. Sí, salió Maturana con el número 22 y salió Norambuena con el número 9. Ok. ¿Sí? Ingresaron el jugador Guajardo. ¿Sí? No es Fajardo, sino Guajardo. Por aquí lo tenía. ¿Con qué dorsal? ¿Y por quién? Aquí lo tenía con el número 7. Y entró Asadi con el número 10. Esos son los dos cambios que ha hecho hasta el momento Chile. ¡Ataca Perú! ¡Ataca Ecuador! Atención, que la tiene Ecuador, la tiene Cuero, combina hacia la izquierda para Sosa. Ahí la tiene Sosa, se intenta zafar de la marca de uno de los hombres chilenos. No, porque el balón se le escapó por la última línea. Esto es saque de portería que le corresponde a la selección chilena. Y para corroborar, último dato, Morambuena salió por Asadi el número 10, y Maturana salió por el 7, Guajardo. Así es. Ok, muy bien, ya tenemos los cambios pasados a limpio. Uy, 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 cuidado, esa intercepción del pase, no podía y Cuero quedarse con la bocha de manera absoluta. Atención, golpe de cabeza, la va combinando para su compañero, juega hacia atrás la selección chilena. Le conviene el empate a la selección chilena, no lo sabremos, pero parece que está jugando por ello. Atención, puede filtrar la pelota y puede hacer una gran hecatombe en la saga defensiva de la selección ecuatoriana. Cuidado, que filtró el balón por izquierda y está, y puede estar en el centro, gol, el centro al área. Gilmar Napa, tapó Gilmar, qué arquerazo, por favor. ¿Cómo se estiró Gilmar Napa para agarrarle la pelota en última instancia? Se salvó Ecuador, amigos y amigas.
se salvó el combinado patrio. Gilmar Napa y sus reflejos felinos estuvieron ahí para salvar Ecuador. Cuidado, ese mal pase, mala entrega. Ay, por poco se la quitan de los pies al zaguero central de la selección ecuatoriana. Lo viene persiguiendo. Atención, lo va tomando por banda derecha la selección ecuatoriana de fútbol. Juega en zona medular con González. Atención, ataque Ecuador. No ha hecho ningún cambio hasta estos minutos de partido. Estamos según el aire Alfaro, que hasta el minuto 65 no hay variantes. Atención, retrasa la pelota. La selección ecuatoriana de fútbol la juega con Córdoba. Juega hacia la derecha Córdoba y sale Córdoba jugando para Sosa. Atención, está la maneja ahí Castillo. Sí, señor, en zona medular la maneja Castillo y sigue Castillo. Atención, este sí es Castillo, este es el número 5, no, este es el 11, Minda. Atención, el centro de Herrera puede estar. La tiene Minda, cambió de banda, la tiene González y puede ser el centro de González o el remate de González. El remate de zurda de González, envenenado el centro al área, lo tumbaba ahí a Cuero, que dice el refri que no hay nada. Que sigan las acciones del partido. Atención, retrasan la pelota para Gilmar Napa. Saldrá jugando el guardameta Millonarios. Sí, en largo Gilmar Napa, ¿eh? En largo, sin temor alguno. Hay un hombre tendido sobre el gramado de juego. ¿De quién se trata, mi querido Jimmy? Jimmy. Ahí estamos. El número 18, el jugador Zambrano, está atendido. Parece que está pidiendo camilla porque no puede más. Así que veo que también está entrando el cuerpo médico, lo está revisando. Parece que se viene cambio porque Zambrano, el jugador de liga, no puede continuar. Parece que tiene un tirón en la pierna. Así que parece que no va a seguir. Ahí lo vemos a Napa conversando con su asistente técnico. Me gustaría verlo con pizarras a los dos. La explicación que hace no me convence. Ellos deberían estar trabajando la pizarra allí con los cambios. Es decir, esto aquí, esto acá. No lo veo. Ahí está la explicación que tiene Ecuador. No tiene claridad. Así es. Esto es lo que se está viendo con la selección ecuatoriana. No hay un juego asiduo, Sí, ahí están, ahí ya hay cambios. Sí, hay cambios, parece que va a haber, porque se están calentando en este momento los jugadores de Ecuador. Va a salir Zambrano, definitivamente está saliendo Zambrano, en camilla, no puede más. Sí, y parece que van a haber dos cambios. Van a ingresar el número 8, ya les digo de quién se trata, aquí lo tengo. El número 8 en Ecuador, que es el número... jugador Mercado, el que pedíamos justamente, Patrick Mercado, el mediocentro ofensivo. Y vamos a ver quién más entra. Esperemos que también lo ponga al jugador Delgado, el número 10. Pero por lo menos Patrick Mercado, que es mediocentro ofensivo, estaría ingresando en este momento. Ok. Sí, algo pasó, escucho un rito por ahí. Bueno. Ahora sí. Ya. Bueno, okay. Se reanudan las acciones. Así es, se reanudan las acciones del compromiso. Juega la selección ecuatoriana desde abajo. Ataca la selección chilena, la tiene el número 7. Este no lo tenemos registrado, mi querido amigo Jimmy. Ahí me ayuda con ese dato, el número 7 de la selección chilena. Atención, juega ahí la selección ecuatoriana desde zona medular. Ataque Ecuador. Defiende también a su vez con Castillo. Retrasa la pelota para que la saque Córdoba. Sí, señores, de Córdoba, el saquero central. Combina hacia atrás para Mina. Sale Mina, el capitán de campo. Saldrá Mina jugando con balón dominado. Sí, con el balón en los pies. Sale Mina. Intenta jugar por banda izquierda. Sí, señor, lo encontró a Sosa. A su vez lo encontró el 6 Villigua. Atención, la tiene Sosa. Juega Sosa en zona medular para el señor Castillo. No llegan a la cita con el balón, mi querido Jimmy. Sí, no llegan a la cita. Te confirmo, el número 7 de Chile es el jugador Guajardo. ¿Sí? El jugador Guajardo, el que está en el campo de juego, se llama Paolo Guajardo, tiene 19 años y es delantero del Santiago Wanderers. Guajardo, el número 7. Aquí lo tengo registrado. Lo había visto bien el dorsal. Ok, juega la selección ecuatoriana hacia atrás. La va tomando ahí en zona medular. Este es el señor Castillo. Juega con Zambrano, el número 18. Sí, señor, juega, es con González. Zambrano fue el que salió en variante, ¿no? Así es, González bueno, salió
Total, que se registra, se van a registrar dos variantes de la selección ecuatoriana. Ahí nos mantiene al tanto, mi querido amigo Jimmy. La tiene Villigua. Atención, el enganche de Villigua, el centro al área, cabezazo. Por poco el balón ingresa al pórtico defendido por Reyes. El golpe de cabeza, pues de cuero, se va desviado al saque de portería que le favorece a la selección chilena y se registran dos cambios en Ecuador, Jimmy. Así es. Sale con el número 16, aquí lo tengo justamente, el número 16 sale Sosa e ingresa el jugador Mercado con el número 8. Y también ingresa con el número 17 el jugador Medina, ¿sí? Ya les digo de por quién es el cambio, porque no me ayudó la plaqueta en este momento. Medina está en este momento en el campo de juego, ya te confirmo cuál es el jugador que salió. Ok, salió Sosa. E ingresó por Sosa, ¿sí? ¿Quién? Por Sosa entró el jugador Mercado. ¿Con qué dorsal? Y 8. Por supuesto, sí. Y salió Zambrano, por supuesto, y entró en esta casa el jugador Medina. Con el número 17, ¿no? Medina, 17, déjame confirmarte. Déjame confirmarte de todas maneras. Aquí yo tengo a Medina. Sí, número 17, Medina. Ok, ya tenemos confirmadas las variantes, amigos y amigas. La va jugando la selección chilena por banda izquierda. Atención, juega por banda izquierda. Y la tiene la selección chilena jugando por ese costado con Cordero. Sí, sigue Cordero. La otra está allá abajo y sí, es una falta. Tiro libre a favor de la selección chilena. Y así es, para que veas el reprise de esta falta que para mí no fue. Para que veas el reprise, mi querido amigo Jimmy Escalante. Te recomiendo visitar la página de Instagram milastream.es, la cual te ofrece servicios vía streaming como Star Plus, HBO Max, Paramount, Prime Video, entre otras muchas más, a precios sumamente económicos. Tienes $3 vagos en tu bolsillo, no dudes más, deposítalos y gana y llévate una cuenta de Star Plus para que veas la Liga Pro, para que veas otros campeonatos a nivel mundial, la Premier League, entre otros, para que veas a Moisés Caicedo, al Ecua Brighton, que está marcando sensación y tendencia en la Premier League, ganándole al conjunto de Jürgen Klopp, al Liverpool. Así es, mi querido amigo Jimmy Escalante, no te pierdas esta oportunidad, contáctate al 096-811-6322, 096-811-6322, con Ariel Quintero, él te ofrece la solución instantánea. Y si quieres simular a ser Gustavo Alfaro en el Mundial de Qatar 2022, jugando cualquier videojuego de fútbol o cualquier otro videojuego, simulando ser el mayor killer en la historia de los videojuegos, no dudes en visitar Digital Store Games. Esta página te muestra una gran cantidad de juegos, página en Facebook, te muestra una gran cantidad de juegos de distintas consolas a precios súper económicos. Contáctate al 096-142-9341 Digital Store Games, amigos y amigas. Así es, la sigue jugando la selección ecuatoriana, la tiene el número 4, este es el capitán, es Mina, sale la selección chilena jugando desde abajo, atención, sale jugando por banda derecha, el pase es muy largo, pase de enemigo, mi querido amigo Jimmy, esto culmina en un saque de banda fuera de la selección ecuatoriana. Hay minutos importantes en este partido de Ecuador, como que se ha afianzado un poco. El ingreso de Mercado le está dando un poquito más de dominio de balón al Ecuador. Y eso es importante. Pero los minutos pasan, esto sigue todavía empatado. Y Ecuador necesita por lo menos el triunfo para saber si tiene, en este caso, la intención de ganar el partido. Pero hasta el momento es un poco complicado para el conjunto de Jimmy Brand. Así es, amigos y amigas, ya va jugando el combinado ecuatoriano. Atención, sale jugando desde abajo la selección chilena, que dice el referee que no, que se sigan, que se paren las acciones del partido, que se reanude el cobro del tiro libre. Sí, ahí estamos viendo la reanudación del partido. Minuto 70, señores y señores, casi 71, marcador One Football, Ecuador 1, Chile 1. Ok, mi querido amigo Jimmy Escalante, atención, la va jugando la selección ecuatoriana por el costado izquierdo y la tiene en esta oportunidad González, el número 21, el hombre de la Liga de Quito. Atención, la sigue jugando en zona de interiores, la tiene González y atención que esto es peligroso, puede combinar para Cuero, el remate, se va dirigiendo ¿a dónde? al córner, no, saque el arquero y esto es saque de banda que lo ejecutarán en corto, en rápido, mejor dicho, retrocede Reyes hacia su portería para defender su pórtico, sus tres palos, mi querido amigo Jimmy Escalante. Así es, entonces, hasta el momento el empate parece va clavado, pero no pasa nada. Hay una falta en este momento, una falta ofensiva.
Ok, amigos y amigas, hubo gol de la selección ecuatoriana, pero estaba offside, sí señor. Fuera de juego de la selección ecuatoriana de fútbol. Y se reanudará el juego desde un tiro libre indirecto, mi querido amigo Jimmy. Su podio en este partido, mi querido Jimmy. Para mí, el jugador Connelly ha sido importante. Para mí es el jugador número uno. El jugador número dos en Ecuador, no sé. Pero bueno, por el gol también, Cuero. Y por supuesto, el podio tres iría Napa, porque también ha sido un jugador importante. Entonces, para mí ese sería el podio. Connelly por todo lo que hizo en el primer tiempo, Cuero por el gol y Napa por, en este caso, por lo que está haciendo en el partido. Así es, mi querido Jimmy, ese fue su podio. Para mí, Gilmar Napa se iba el primer puesto largo y tendido, ¿eh? Fue el héroe del partido para Ecuador. Sí, podría decirse también, pero también me gustó lo de Cuero, porque realmente tiene esa chispa para ser un delantero. Con más trabajo puede llegar a ser ese delantero que tanto necesita Ecuador. Así es, mi querido amigo Jimmy Escalante. Atención, retrocede la selección chilena. Sale jugando desde abajo. Atención, defiende con todo Chile. Ante la presión alta de la selección ecuatoriana. Ecuador que busca su segundo tanto, ¿eh? Busca su segundo tanto, mi querido amigo Jimmy. Y así es, arranca con González. Ay, no, ¿qué pasó? Por favor. Simula una falta o puede que... A ver, tengo que ver la repetición para saber si que fue una falta verídica, pero lo que sabemos es que es tiro libre a favor de la selección chilena. Sí, parece que González fue rozando a un zaguero y el árbitro se dio cuenta y por eso se reanuda en este momento con un tiro libre directo a favor de Chile. Ataca Chile en este momento, ataca Chile. Así es, amigos y amigas, ya la va tomando la selección chilena de abajo. Atención, juega por banda derecha por el número 8, Fuente Alba. Retrasa, adelanta la pelota, atención, la tiene Cuero, la bajaba de pecho y la tiene González y adelanta la pelota, atención que puede estar la segunda, controla más la pelota, le pinchó la pelota en la punta del botín, saca desde abajo la selección chilena y saldrá jugando, se resurgirá como el ave Fénix. Atención, el golpe de cabeza defensivo por parte de la selección ecuatoriana de fútbol, la va bajando el número 6, este es el señor, no lo tengo anotado aquí, es Villigua. Atención, güey, qué buen caño que lanzó ahí Córdoba. Juega en esta oportunidad el número 21, González. Sale por banda derecha jugando con su lateral derecho. Este es el señor Herrera. Y sí, este es Herrera. Y saldrá jugando Herrera por banda derecha. Ahí lo consigue a Mercado el número 8. Y sale con Mercado. Uy, mala entrega de Mercado. Y se va la contra Chile. Uno contra uno. Esto es peligroso. Muy bien, zafó de la marca ahí. Zafó la selección ecuatoriana en esta oportunidad. Se salvó. Se salvó, amigos y amigas. Por poco cantamos la segunda chilena, Jimmy. Sí, hubo un error allí, pero gracias a Dios jugó control y salió avante el equipo. Pero no pasa nada. Así es, no pasa nada. ¡Atención al remate! A las manos del arquero. Remate total y completamente débil del número 11, Minda. El balón lo toma el arquero, pero con una pequeña reseña de suspenso mientras que hay un hombre tendido sobre el gramado de juego por parte de la selección chilena. Y también de la selección ecuatoriana, el número 9, Cuero, está en el piso. Y mira, ahí está el pase que se lo dan al jugador Cuero, que prácticamente resuelve, y ahí el pase de Medina, pero fue un pasecito de Mina. Cuero hace todo, mira, ahí está el pasecito de Mina, le pega muy despacio y llegó Reyes y se llevó sin nada. Mira el pivoteo que hizo Cuero cuando recibe de Mercado. Mercado le da a Cuero. Cuero entonces se la da al jugador número 11 y prácticamente un tiro así. Y se la llevó Reyes. Hay cambios en este momento, hay cambios en Ecuador. Aquí también. Ángel, sale el número 9, Willy. Sí. Va a salir en este momento Justin Cuero del campo de juego. Sí. Mira ese pivoteo de jugador. Ahí estamos viendo el gol de Justin Cuero, muy importante. Justamente el jugador que sale en este momento es uno de los jugadores del partido. Ya te confirmo quién es que ingresa. Sí, ya te confirmo justamente, aquí tengo mi plaqueta. A ver. Todavía no confirman el cambio, ahí está. Va a ingresar el número 19 y el número 13. Ya te confirmo quiénes son. El número 19 de Ecuador es el jugador Zambrano del Aucas. Y el número 13 de La Cruz. Y sí, sale el número 9, Justin Cuero.
y ya te confirmo quién es el otro que sale, pero en este momento De la Cruz y Zambrano, allá sale el número 11 también sale. El número 11 también sale, ahí está Zambrano con el número 19. Salió ahí el número 19, parece que sale el número 11 sale. El número 11, Minda, el del pancecito, e ingresa el número 7, Pata, en Ecuador. Sí, para ver si hacíamos el cambio para mí. No así sale el jugador Cuero. Bien. Ok, ya mismo me ratifica los cambios, por favor, ya correcto. Que no tome los apuntes, ok. Muy bien, se va a reanudar el juego. El arquero va a sacar en largo o en corto, dependiendo de cómo tenga la idea. Ahí vemos uno de las variantes, Zambrano, en el terreno de juego. Sí, también hay dos cambios. Está entrando el número 11 y sale Connelly con el número 19. Y también sale el número 14 y entra el número 3. Entonces entran en Chile el número 11, Cruz, y el número 3, Salazar. Salazar es zaguero central y el número 11, Cruz, es un extremo por ambos lados, Ángel. Así es, muy bien, mi querido amigo Jimmy Escalante. Así es, muy bien. Atención, va a jugar desde abajo la selección chilena. Va a sacar el arquero Reyes. Atención, saldrá en largo, sí señor. Patadón en largo, la va bajando uno de los hombres de la selección ecuatoriana de fútbol. Y sale jugando desde abajo, sí señor. Y salió la selección ecuatoriana, resurgió la selección ecuatoriana. Como que tomó un nuevo aire en este segundo tiempo. Sale desde abajo, topaba en uno de los hombres de la selección chilena. Salta desde la izquierda, la roja. Atención, ataca con Morales, fuerza banda. Lo bajaba ahí, que dice el referee que no hay nada. Que siga jugando, pero desde el saque de banda. Saque de banda que corresponde a la selección chilena. Mi querido amigo Jimmy Escalante, en 78 minutos. El marcador está 1-1. Así es, te confirmo también los cambios de Ecuador, Ángel, para que tengas en tu borrador, ¿ya? Salió el número, aquí los tengo, déjame actualizar, aquí están. Salió, en este caso, Zambrano, ¿sí? Ah, no, este cambio se dio. Ah, no, sí salió Justin Cuero salió, sí salió. Entró el número 19, Zambrano, y salió el jugador Cuero con el número 9. Y sí, también entró, en este caso, el jugador Pata con el número 7 y entró el jugador 7 con el número 7, Pata, y salió el jugador Minda con el número 11. Son los cambios que se han dado en este momento en Ecuador, Ángel. Ya, pero ¿quién ingresó por Cuero? Por el número 9. Por el jugador Zambrano con el número 18. Ok, otro. No, pero Zambrano. 19, salió. Perdón, 19, ah, sí. Okay, sí, 19. El número 19, Zambrano, el de Aucas, ese es de Aucas. Ok, muy bien. Ya tenemos, ¿sí?, los cambios pasados a limpio. Atención, va a jugar la selección chilena desde el saque de banda. Ahí vemos a un hombre que está vendado en una de sus rodillas, en la rodilla izquierda. Me parece que es el número 4, Mina, que está con unos vendajes ahí por parte del kinesiólogo, creo que es. ¿Sí? Así es, amigo. Parece que sí. Ajá, parece que sí. Atención, va jugando la selección chilena por banda izquierda. Retrocede la pelota, la roja. A falta de tan solo 11 minutos para que finalice este compromiso. El marcador está 1 para Ecuador, 1 para Chile. Atención, juega la selección chilena. Ataca Ecuador, intenta zafarse Ecuador de este resultado. Que bueno, no le deja nada negativo, pero que sí. Lo negativo quedó en el primer tiempo, mi querido amigo Jimmy Escalante. Sí, por lo menos este empate le sirve en algo, pero el problema es que Ecuador no profundiza. No tiene mucha creatividad. Y en algo ganó con el jugador Mercado, pero muy poco. Muy poco lo que está demostrando Ecuador. Así es, poquísimo. Juego pobre de Ecuador en estos minutos. Bueno, en los primeros minutos. En los primeros minutos Ecuador fue pobre en su juego y salió nervioso, ¿eh? Algo nervioso, lo cual le costó el primer gol del partido. Ataca la selección chilena. Atención, va jugando en zona modular. Ataca por banda izquierda. Y este es peligroso. ¿Se le escapaba la pelota? No, no se le escapaba la pelota en ningún momento. Atención, puede estar en el centro, al área. Tapó la defensa ecuatoriana. Tapó ahí en esa oportunidad. Atención, retrasa la pelota. Los hombres de la selección chilena, el centro, al área. Sacó el balón solito. La cambió de orientación. El balón se pasea por todo el frente de área. Este saque de banda que corresponde a la selección ecuatoriana, y hay un hombre
ahí que está un poco fastidiado de alguna zona muscular, mi querido amigo Jimmy. Ya mismo corroboramos de quién se trata y qué va a pasar con ese jugador. Sale la selección ecuatoriana desde el fondo. Atención, juega por banda derecha. Lo va a tomar ahí Mercado y sale el número 8 Mercado. Juega hacia abajo para el número 21. Este es González y sí, González cambia de orientación. La tiene el número 6 en esta oportunidad, es Villigua. Ataca la selección ecuatoriana, la tiene González, el centro de González, la picaba ahí en el área. Atención, vuelve a tomar el de contacto la pelota González, la vas tomando ahí en zona de interiores, puede estar el gol, tiro, ¿qué pasó? ¿Esto es tiro libre? No, lo otro está pillado abajo y el árbitro no pita nada. No pitó nada el juez central del partido. Recupera la selección ecuatoriana de fútbol. Se ganó de las opciones todavía. Esto no está perdido. Atención, que dice el referee. A ver. ¿Qué pasó? Como que los pisoteaba ahí. Uy, hay una bronca. Cuidado. ¿Qué? Cuidado, muchachos. No caigan en la tentación de pelear. Ahí parece que lo golpeaba, pero es un toque mínimo que le hace el jugador chileno. Tampoco es para que se tiren a la bronca. Sí, Avilés y Jorge Zambrano estaban discutiendo. Me parece que algo pasó con Fuente Alba. Y el árbitro tuvo que llegar para separarlos. Porque un poquito más y se podían ir por los golpes. Porque mira, ahí está. Ahí mismo la jugada de Zambrano. Y mira que Fuente Alba prácticamente parece que lo pasa raspando el jugador Zambrano, el número 19. Sí. Y esto es lo que pide. Mira, ahí está, ve. Ahí está, Fuente Alba, ahí está. El golpe que acusa Fuente Alba, no, para mí no era un golpe así como que tan fuerte para que le piten alguna falta o termine en una infracción o en una multa en contra del jugador. Sí, pero bueno, no pasó nada mayores, por suerte. Y se renueva el partido con un saque lateral para el equipo de Ecuador, Ángel. Así es, saque de banda que le corresponde a la selección ecuatoriana. Juega desde la zona medular. Ataca Ecuador por banda derecha. Así es, amigos y amigas, ya se juegan minutos instantes del partido. 7 minutos finales. 83 minutos se juega acá en el estadio del Deportivo Cali. 1 para Ecuador, 1 para Chile. Ataque Ecuador desde zona medular, la tiene González y la picó González, sí señor. Este es un maestro para picar la bocha. Atención, juega por el costado izquierdo y puede lanzar el pase ahí en zona de interiores. Atención, está el centro, puede estar el centro del número 7. ¡Pata! ¡Ay, ay, ay! No alcanzó a rematar la pelota. Le cayó el balón a los pies al señor González y sigue González. Ataca González, ferre la marca González. Sí señor, no se deja quitar la pelota, no se deja vulnerar. Atención, uy, le soltaba una patada al número 8 de la selección ecuatoriana de fútbol. El señor Mercado, sí señor, ataca con todo Ecuador, recupera ahí el número 4, este es el señor Mina, el capitán de campo por parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Agarraba, dice el referee que hay una falta, tiro libre a favor de la selección chilena, a falta de 6 minutos nomás que le restan al compromiso. Ya, para mí que este partido termina empatado, parece que hubo una tarjeta amarilla para el jugador Mercado, sí, ahí le hizo una falta al número 11, Cruz, y lo amonestaron con tarjeta amarilla al jugador Mercado. Patrickson Delgado, no lo veo en el campo, parece que no va a ingresar, inclusive le saca a Tamaría por botar el balón. Ataca el cuadro, pero no pasa nada. Así es, señoras y señores, ataca la selección chilena, la va tomando desde el fondo. Atención, arremete con toda la selección ecuatoriana, presión alta, juega por banda izquierda y esto puede ser peligroso. Ya tiene por banda izquierda el juego de la selección ecuatoriana de fútbol. La va retrasando la pelota, el número 8, el número 6, la va tomando hacia atrás Mina. Y sale Mina jugando por la zona derecha. Atención, la va tomando Herrera en esta oportunidad. Con Mina hacia ese mismo costado. Es juego peligroso a favor de la selección ecuatoriana. ¿Qué dice el referee? Uy, uy, uy. Ay, 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 se tironeó en esta oportunidad, Se tironeó uno de los jugadores de la selección ecuatoriana, Ya no puede. No puede ya. Ya no puede. Y es justamente el jugador que decíamos hace un instante. El número 7. Sentido, sí. Y justamente entró el campo, pata. Sí, exactamente. Que eso quiere decir que calentó mal. Pata no puede más. No puede más. Increíble. No ha jugado ni 10 minutos. Ahí está. Ahí está. Pero mira que tiene una pierna. Sí te ves que tiene una pierna. Claro, sí, es sí. Pata. Tiene dos cintas ahí, estas vendas, se me fue el nombre, pero. Sí. No. Esa situación, y justamente la pierna que tiene los vendajes de la pierna que se resiente. Claro. Y él no puede seguir en el cancho. No puede seguir con la cancha. No puede seguir con eso. Así sea que falten 5 minutos, 2 minutos, él no puede seguir. Está fastidiado, ¿no?, de la pierna izquierda.
Atención, puede mandar el golpe de cabeza. Ya la va tomando la zona defensiva hacia atrás con Gilmar Napa y sale Napa arriba, reventando la pelota, amigos y amigas. Sale la selección chilena desde abajo, atención, y esto es peligroso. Ataca la selección chilena, ataca la roja. Puede ser el segundo gol del partido, el segundo gol del partido a favor de la selección chilena. El tercero en el partido, atención, puede estar el ataque de la selección ecuatoriana. Y sí, por el medio, intenta filtrar la pelota y así, hacia adelante la va tomando Zambrano. Y este Zambrano, y la atención que la tiene Zambrano, la tiene el número 17 de la selección ecuatoriana. Puede mandar el centro al área, lo tumbaban, que dice el referee, que se levante. Hace la seña nomás que se levante, él no compra la falta y este saque de portería que favorece a la selección chilena. Bueno, si me preguntan a mí, Ángel, Ecuador podría clasificar. Como están los grupos, podría clasificar al sextangular final. Pero no sé qué pase allá en ese sextangular. Acuérdense que clasifican 4. 3 van al Mundial. ¿Sí? Y uno va a los Panamericanos. Pero cabe recalcar que el primero, segundo y tercero también van a los Panamericanos. Y el cuarto solo va a Panamericanos, no va al Mundial. Por eso puede pasar al sextangular final, pero al fin, a ese sextangular no lo veo clasificado al Mundial con este fútbol. Realmente es poco lo que produce el cuadro ecuatoriano. Poquísimo. Sí, es pobre el juego de la selección ecuatoriana. En este primer partido fue pobre. Vamos a ver en los otros tres, que le queda a la selección ecuatoriana. Vamos a ver cómo le va a Ecuador sub-20 en esta fase de grupo, porque fácil no la tiene. Es complicada y tiene dos rivales directos, Ecuador. Es Uruguay y Chile. ¿Qué? ¿Eh? Y con uno de ellos estás empatando en este momento. Claro. Entonces, es complicada la situación, es complicado el panorama que tiene la selección de Ecuador. Ataca Chile por el costado izquierdo y puede estar en el centro. Ahí había una falta, sí señora. Es tiro libre a favor de la selección ecuatoriana. Lo va a efectuar en largo Gilmar Napa. A falta de 2 minutos que le queda este compromiso. El marcador está 1-1. Están empatando Chile y Ecuador. División de honores, mi querido amigo Jimmy. Sí, parece que esto va a quedar empate. Realmente tiene mucho que trabajar Jimmy Brand. Y desde ya se los digo, Jimmy Brand, apóyate de un analista de video. Apóyate. Lo necesita. Este Ecuador lo necesita. Porque tiene ganas, pero muy desdibujado en lo táctico. Muy desdibujado. Por suerte, Chile no ha sido un rival tan fuerte. Y por lo menos estás empatando. Pero con otro rival fuerte la vas a ver negra. Eso sí te lo digo, Ecuador. Y ese rival fuerte no espera de mucho, es Uruguay. Sí. Porque ahí los otros son. Hasta Bolivia le puede complicar el partido, cuidado. Claro que sí, porque le ganó a Venezuela 1-0, ¿eh? Y siendo Bolivia y jugando en el llano. Atención, el remate de González. Y sale volcado al ataque la selección chilena. Y puede estar la segunda de la selección roja. Atención. Pico la pelota el número 11 y esta puede ser la segunda, retrocede Napa, cuidado, se zafó de la marca, atención, el remate, tapó Gilmar Napa, salió Napa a coger esa pelota inteligente, ahí la jugada de los dos centrales de la selección ecuatoriana para refugiarse en el empate a 1, 90 minutos ya marca el reloj, así es, ¿cuántos minutos adicionarán mi querido amigo Jimmy? 5 minutos. ¿Es lo que usted piensa? Ah, ya, ok. No, ya están 5. Ah, ya están los 5. 5 minutos es lo que adicionan al compromiso. Atención, sale jugando la selección chilena. Desde el fondo, desde abajo, sale con la selección ecuatoriana. Ok, sale jugando en zona de medulares, en zona de interiores. Intentaba mandar el golpazo hacia adelante. El señor González, el hombre de la Liga de Quito. Atención, la tiene la selección chilena. Ataca por banda izquierda y puede estar esta ocasión de gol para la selección chilena. En los primeros 30 segundos de los adicionados, la selección chilena cree el segundo gol. Salió Napa de puños. Ahí sale jugando la selección ecuatoriana en largo. Intenta zafarse de la marca de dos hombres chilenos que ya uno toma posesión con el balón en zona medular. La tiene el número 12, la saga central de la selección chilena. Ataca con todo. Atención, por banda derecha se va el número 17. Y esto es peligroso. Atención, es Asadi, el número 10. El balón se escapa hacia la línea de calza. Que de banda a favor de la selección chilena. Sí, el número 17 es un cambio que se ha dado. Es el jugador
el jugador Lolas, así se llama, jugador Lolas, que salió y que ingresó por Osorio. Ok, Lolas. Atención, juega el número 8 de la selección chilena, Fuente Alba. Ay, Fuente Alba mandaba ese remate, impactaba en uno de los hombres de la selección ecuatoriana, pero no dan córner. Esto es saque de meta que le favorece a Gilmar Napa. A falta de 4 minutos para que finalice el compromiso, esto parece que va a terminar así nomás, ¿eh? Y mira que en la transmisión le dan a Connelly como jugador del partido. Y tiene su lógica, porque realmente fue un jugador importante, pero le faltó puntería. Pero gracias a ese gol, Chile está empatando. Más bien Chile lo iba ganando, ¿eh? ¿Qué? Sí, más bien Chile lo iba ganando. Pero en el resultado lo va empatando, al fin y al cabo. León es el hombre que ejecuta el saque de banda a favor de la selección chilena. Sale en largo la selección roja, la roja sudamericana. Atención, los araucanos. La juega el número 10 en zona medular. La tiene Cordero. Sí, señor, recupera la selección ecuatoriana y esto es peligroso. Atención, que atacan 3. Defienden 2. Y atacó en zona de interiores. La tiene González. El remate al arco. Desviado hacia el saque de puerta. Saque de puerta que le corresponde a la selección araucana. Sí, ya prácticamente estamos en minutos finales, señoras y señores. Estamos ya prácticamente 2 minutos 39 segundos. Y esto sigue 1-1 todavía. Bueno, se podría decir buen punto, pero repito, Ecuador queda debiendo todavía mucho. Queda debiendo. Jimmy Brand, apóyate de un analista de rendimiento o un analista de video. No me estoy promocionando por si acaso, pero sí sé que lo necesita. Pero sería buena idea promocionarse, no ve que es buena oportunidad. Claro, yo sé. Es buena oportunidad porque realmente lo que no ven a veces los asistentes, nosotros los analistas lo vemos. Y yo estoy viendo, yo sí sé lo que estoy viendo. Sí sé lo que estoy viendo. Entonces, hay que estar viendo justamente, no solamente el balón, en mi caso, tengo que estar viendo cómo se mueven los jugadores. Y en ese sentido, Ecuador está dejando muchas falencias. Así es, amigos y amigas, ya va a jugar desde el saque de banda la selección ecuatoriana, lo va a hacer efectivo el número 6, uno de los hombres que ingresó en el cambio, es Villigua, pues juega en zona medular la selección ecuatoriana, la tiene en zona defensiva la selección chilena, atrasa la pelota con su guardameta y sale en largo, a falta de solamente 1 minuto con 15, es lo que le resta el compromiso, esto es saque de banda que le favorece a la selección chilena, porque topaba en última instancia en un hombre de la selección ecuatoriana de fútbol, este González, sí señora. Carajo, mierda. Ahí está. Muy así bien, pasa. Saque de banda que corresponde a la selección chilena, instantes finales, solamente faltan segundos, lo que resta este compromiso, ya en ¿qué? 40 segundos no van a meter un gol o dos goles más en el compromiso. Ya esto se redujo a un empate, simple y llanamente, mi querido amigo Jimmy. Sí, se redujo a un empate, efectivamente. De repito, buen empate para Ecuador. Buen empate para Ecuador. Ya no quiero ser resumir. Ya no sé, quiero ser repetitivo, pero ya sabemos lo que voy a decir. Ya sabemos, pero bueno. Vamos, faltan 30 minutos, 20 minutos ya para que termine este partido. 20 segundos, perdón, para que termine este partido. Así es, 20 segundos es lo que resta de Ecuador para quedarse con el primer punto del sudamericano. El golpe de cabeza hacia atrás. Atajó el arquero Reyes. Solamente faltan 15, 13, 12, 11, 10 son los segundos que le restan al compromiso. Piste los jueces. El balón en largo, el bochazo en largo. Cuidado que se adelanta con toda la pelota. El lateral derecho de la selección chilena. Le intentaba jugar ahí Pablete. Pero el balón se lo coge, se lo lleva Gilmar Napa. Amigos y amigas, silbato a la boca, mano al cielo. Amigos y amigas, finaliza este primer compromiso de la selección ecuatoriana, su debut en este sudamericano 2023. Así es, Ecuador empató a 1 contra Chile, suma 1 punto cada uno, división de honores entre ambas escuadras en el mismo grupo. Sí, me había olvidado actualizar el marcador, pero bueno, ya está actualizado en este momento el marcador. Marcó el final Ecuador 1, Chile 1, división de honores. Por lo menos me quedo con el segundo tiempo de Ecuador. En algo mejoró. Pero sí, ahí vemos al jugador Pata, que prácticamente lo están atendiendo. Parece que no podía más, pero terminó el partido, que eso es importante. Terminó el partido, prácticamente Ecuador jugaba con 10 elementos.
Pero en lo que sí se puede decir, señores, es que este partido, Ecuador, un primer tiempo muy desordenado, muy predecible, hasta se podría decir temeroso. Las imprecisiones se vieron, por eso llegó el primer gol de Chile. Segundo tiempo, por lo menos en algo mejoró, pero el empate a uno no cambió la historia, Entonces, se puede decir que el empate es justo para ambos, el empate es justo para los dos equipos que se llevan prácticamente un empate. Los dos goles fueron en el primer tiempo y, por supuesto, esto deja las siguientes posiciones en este grupo, el grupo B del Sudamericano Sub-20. Bolivia queda en primer lugar con 3 puntos más 1, segundo Ecuador con 1 punto menos y 0 de gol diferencia, tercero Chile, ¿sí? Tercero Chile con 1 punto y 0 gol diferencia, cuarto Uruguay, que no ha jugado todavía, y por supuesto, quinto Venezuela con 0 puntos, con 0 puntos y menos 1. De aquí, el siguiente partido de la Sub-20, ya lo vamos a tener en este momento, porque siempre es bueno tener los siguientes partidos. Aquí está, estos son los resultados de los últimos. Entonces, el siguiente partido de Ecuador, que aquí lo tengo justamente para definirlo, cuál sería el próximo partido, gracias a OneFootball, porque siempre tenemos la mejor información con OneFootball. Entonces, aquí ya tengo la información, aquí está, ya están finalizados estos cortejos. Entonces, el siguiente partido de Ecuador, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos justamente. Ya la tabla de posiciones la vimos, porque ahí está. Y ya se generó la información OneFootball, que la Tri rescató. Importante empate en este partido. Aquí está Ecuador Sub-20. Aquí está, ya está. El siguiente partido de Ecuador es el domingo 22 de enero. O sea que de aquí juega el próximo, el domingo. Juega a las 16 horas con Bolivia. De allí juega con Venezuela el jueves 19:30 y termina su participación el sábado 28 de enero con Uruguay. En pocas palabras, Ecuador tiene sus 4 partidos seguidos. Solamente el último partido no lo juega. Sí, en la última fecha. Pero eso quiere decir que Ecuador, el siguiente partido es este domingo, 16 horas, que trataremos de pasarlo aquí. Mejor dicho, lo vamos a pasar aquí. Y por supuesto también, el próximo partido es el jueves 26, y luego termina su participación el sábado 28 de enero de este 2023. Bueno, entonces quedamos ese partido 1-1, y por supuesto, con ese fútbol no llegamos lejos, creo, así dice Marcos Andrés, Alvin Newton. El arbitraje fue dudoso, tío Jimmy, y eso que supuestamente tiene VAR. Nunca hubo VAR en este partido. Hubieron así desajustes. Así es, Ángel. Entonces, se puede decir que este empate no le viene mal a Ecuador, pero tampoco lo deja bien parado al conjunto ecuatoriano. Ángel. Así es, mi querido amigo Jimmy Escalante. Bueno, primer tiempo de Ecuador, total y completamente desdibujado. Ecuador salió con ganas de que lo goleen, no sé, pero lamentablemente Ecuador no tuvo reacción ni acción en el lapso de los primeros 30 minutos. Ya después de que, no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo, de la Santa Paloma, se reanimaron y marcaron ese gol que se encontró gracias a Cuero. Pero Ecuador tuvo para hacer más. Ecuador tuvo que desde el primer momento salir como un campeón, pero lamentablemente salió con ganas de nada. Ecuador por poco se come una boleta siquiera de 3 goles, pero bueno, estuvo Gilmar Napa para atajar esas ocasiones de gol, y por ahí otros defensores más a salvar esas oportunidades, pero Ecuador no me convenció en su juego, pero este punto le sirve para sumar, seguir adelante en el Sudamericano Sub-20. Así es,
Así es. Bueno, nada más por mi parte. Tu mensaje final, Ángel, antes de terminar el partido. Ecuador, de cara al domingo que le toca contra Bolivia, tiene que mejorar porque Bolivia es un rival muy complicado. Así es. Y así que, y recuerda que ya ganó su primer partido y es puntero de grupo momentáneamente. En fin, entonces, nada más por mi lado, ¿sí? Gracias por estar aquí, dice José Mario Urbina. Ya le advirtió, Brain es como Alfaro. Sí, Brain es como Alfaro, definitivamente, es otro Alfaro. Por eso yo recomiendo que a Jimmy Brain lo supervise un analista de rendimiento o un analista de video. Porque analiza todavía el fútbol como en la manera tradicional. Esa no es la idea. Debería tener pantalla. Debería haber en cancha 3-4 analistas que estén viendo desde arriba. Y esa información se la pasen al técnico. Es lo correcto que se hace. Porque el técnico debe tener claridad de lo que pasa en el campo. ¿Sí? Hay que también dar a conocer lo siguiente. El técnico solo, así como lo manejó Brain hoy día, no es la solución, porque él no tiene la visión general de toda la cancha. Él solamente tiene un 30%, porque todo lo ve plano. En cambio, las personas que están desde arriba, ellos están viendo desde una posición muy expectante y podrán tranquilamente tomar las capturas y mostrarle los puntos importantes a Brain para que él corrija. Pero él debe tener también su tablet, en este caso con la imagen que le envían desde arriba. Yo veo que nadie hace eso, porque nunca hubo corrección de Ecuador en esa situación. Por eso, esas tareas son únicas, exclusivamente del técnico con los analistas de video y rendimiento, porque eso es fútbol moderno, porque el técnico solo no tiene que tomar las decisiones. Y eso se los puedo decir yo. Sí, se los puedo decir, porque los grandes clubes manejan sus analistas de rendimiento y ellos son los que toman las decisiones cuando hay este tipo de problemas. Por eso me sorprende que Jimmy Brain no haya tenido la visión general del partido antes. Claro que sí, mi querido Jimmy. Como usted dice, es verdad, el analista de rendimiento ayuda bastante a lo que es básicamente, para redondear, es en el rendimiento del jugador, en el rendimiento de la plantilla. Pero si no hay esos factores primordiales para que el director técnico tenga esa certeza de decir qué cambio, qué muevo, qué, con qué juego, hacia dónde juego, pues lamentablemente el equipo se va a la deriva, y fue lo que pasó con esta selección y la selección mayor en el Mundial. Sin un analista técnico, sin un tipo de análisis o un criterio bien formado, no digo que el del director técnico sea malo, pero necesite tres mentes, o las mentes que sea, piensan mejor que una. Entonces, exacto, el director técnico tiene que asesorarse por esas personas que son especializadas en ese asesoramiento. Sí. Exactamente. Entonces, porque toda dignidad necesita un asesor, y eso es lo que necesita esta selección sub-20 para mejorar de cara al próximo partido, y lo que necesita la selección mayor, porque ojo, en marzo ya comienza la fecha FIFA para Ecuador. Amistoso. No, pensé en junio. Ya, pero en marzo juegan amistosos. Ojo. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí ya comienza la fecha FIFA, y cuidado que donde no encuentren un buen director técnico y un buen analista, esto puede estar desembocando a peor. Exactamente, eso es verdad, porque repito, lo que hace Brain es lo que hace el director técnico analista, y eso también es válido, pero él tiene toda la responsabilidad. ¿Y el asistente técnico dónde está? El asistente técnico debe estar guiado por los, en este caso, los analistas de video rendimiento, porque todos en conjunto deben trabajar. Pero yo solamente vi a Brain conversando con el técnico, pero nunca le vi la pantallita, nunca le vi esto es así, esto es asado, mira lo que me vio acá, mira, aquí está el punto bajo. No, nada de eso vi hoy día. ¿Sí? Y repito, hay muchos, ya hice el análisis de esta convocatoria, hay muchos pivots, hay muchos interiores, hay muchos extremos. En teoría hay un mediocentro que es el jugador del Ajax, Patrickson Delgado, y el jugador Mercado, que ese es mediocentro ofensivo, pero solo mediocentro ofensivo. Es un 10 clásico.
deberían de trabajarlo más para que este jugador mercado no solamente sea un mediocentro ofensivo, sino que también sea un jugador que defienda y que ataque, un todoterreno. Pero bueno, eso depende de su club, eso depende de las personas que lo trabajan. Muy bien, yo creo que ya hemos llegado a la parte final, mi querido amigo Jimmy, ¿no? Sí, acá vamos a ver. Me están preguntando qué tiempo tiene. Aquí no tenía el dato porque Jimmy Brandt no tiene experiencia en nada. Es un técnico que prácticamente fue puesto allí. Por aquí no tenía justamente a Jimmy Brandt. Mira, Jimmy Brandt. Aquí está Jimmy Brandt, Transfer Market. Jimmy Brandt tiene recién con la selección desde el 4 de junio del 2022. Ahí está la explicación, pues, ñaño. ¿Cuánto tiempo tuvo Jorge Cerico en la que hizo gran campaña? 2 años. 2 años. En cambio, Jimmy Brandt recién tiene desde junio 2022. Y Jimmy Brandt solo tiene 2 partidos amistosos. Y este partido no tiene más. ¿Sí? Sí, o sea, es muy, 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 muy tempranito el director técnico. O sea, recién salidito el señor Jimmy Brandt. Sí, recién salidito, pero... muy mal armada esa selección, para mí. Puede dar más. Teniendo la gente adecuada. Si no tiene la gente adecuada y no tiene el buen asesoramiento de los dirigentes de la FEP, pues lamentablemente no se puede hacer mucho. Él está haciendo lo que buenamente hace, lo que buenamente sabe. Pero si no lo apoya, ahí está el inconveniente. Es que por eso digo, los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberían de tener... tienen que tener una visión más grande. Dice Alfaro se va a dedicar a su maestría del fútbol, que se dedique, porque sí lo necesita Alfaro, esa maestría del fútbol. Bueno, nada más, señores, saludos para Dylan Ventimilla, sí, saludos también para Ramón Arteta, saludos también para Ecuatoriana.po, y por supuesto también para el Rey Mantequilla, que dice profe Chile, no, profe Jimmy, Chile también se apegó por desgaste, sí, fue mucho el desgaste de Chile y no pudo mantener el ritmo. Sí, en esto me engaña. Dice que supuestamente Jimmy Brandt fue pupilo del Pechón, pero me demostró lo contrario. De verdad se los digo. Me demostró lo contrario. Y repito, muchos pivots están convocados y solamente un mediocentro ofensivo, o sea, un 10 clásico y un mediocentro pivot, que en este caso es el jugador Delgado. O sea, prácticamente Delgado vendría a ser el reemplazo de Moisés Caicedo, si se lo sigue trabajando así en el Ajax, a Patrickson Delgado. ¿Sí? Sí, es verdad, que prácticamente sale. Y con lo que mostró ahora, mucho. Por lo menos Scaloni fue la diferencia, porque a Scaloni, después de investigar bastante, a Scaloni lo ayudaron. Es decir... no solo Scaloni Scaloni era la figura, pero tenía 3 técnicos al lado que le ayudaban. Ahí está el éxito de Argentina. Entonces, ahí aplica lo que explicamos hace un momento del analista de rendimiento. El analista de rendimiento, analista de video. ¿Sí? Inclusive hasta los analistas scouting son necesarios para esta situación. Pero yo no veo nada de eso en Ecuador. No, es el lunes Sueño Estéreo, a los románticos. Complejidad. Yo creo que debe llegar a los jugadores Jimmy Brandt. Dice, Jimmy Brandt va a alzar para que Ecuador alce su juego. Tengamos fe. Ojalá que sea así. Pero repito, Jimmy Brandt necesita más apoyo. A Jimmy Brandt no me lo dejen solo. Lo van a matar. Lo van a crucificar. Aprendamos lo de Argentina. Scaloni no lo dejaron solo. Tuvo 3 técnicos al lado que le ayudaban. 3 cabezas piensan mejor que una. Ahí está el éxito de Scaloni en el Mundial. 4-3-3 defensivo. Eso es lo que aprendió Ecuador al inicio y por lo menos cambió a un 4-2-3-1 cuando ingresó, en este caso, el jugador Mercado, el número 8. Que sí le dio algo de movilidad, pero no fue suficiente.
¿Sí? Hay un montón de fuentes que afirman que Gareca ya firmó quién es a ser el oficial en febrero. Ojalá que sea así. Sí, Cuero tiene gran calidad. Por eso para mí, como analista de rendimiento, se lo digo, para mí a Justin Cuero tienen que trabajarlo de la siguiente manera. Transfórmelo en un media punta y en un delantero extremo. Si Justin Cuero a sus 18 años aprende eso, ñaño, ahí tendremos un delantero bastante importante. Por eso mi idea, a Justin Cuero, déjenlo que se pule Independiente Juniors y pónganle al lado a este jugador, ¿cómo que se llama? Kevin Rodríguez. Jueguen los dos y que ambos se alternen. Media punta delantero, media punta delantero, media punta delantero. Eso se consigue con trabajo en balón, con balón. Y este jugador, Justin Cuero, puede ser muy importante. De verdad, muy importante. Bueno, nada más conmigo, Ángel. Me gustaría seguir hablando, pero el problema es que ya mi garganta no da porque algo pasa. Tengo como obstrucción y créeme que he hecho el esfuerzo para hacer esto, pero aún así llevamos siempre lo mejor, Ángel. Así es, muy bien, mi querido amigo Jimmy Grande. Sí, y mira que me pregunta, dice, ¿cómo lo vi a Napa? Muy seguro. Primeros minutos lo vi tembleque, pero ya se fue pensando. Un buen prospecto de arquero. Entonces, lo que quiere decir es que Emelec hizo una muy buena inversión por Gilmar Napa, ¿eh? Sí. Está asegurando un arquero. Hay que darle de continuidad. Futuro. Sí, señor. Hay que darle continuidad a ese arquero. Sí. Programa mañana. Sí, puedo hacer programa mañana. Puedo hacer programa mañana porque me gustaría explicar esto en pizarra para que ustedes se den cuenta cuáles fueron las falencias. Las falencias de Ecuador, las virtudes de Ecuador. ¿Y por qué Chile no pudo más? Porque hay que considerar que Ormazábal se equivocó en algunos cambios. Por eso Chile no pudo mantener el ritmo y terminó empatando el partido. ¿Sí? Así que recuerden, los únicos canales, Fronteras Deportivas y MDP TV, son los únicos que tienen, y disculpe que se los diga, pero es la realidad. Un analista de rendimiento, en este caso autorizado por la Conmebol. No me voy a cansar de decirlo. Creo que fue, por eso digo, después de ese mundial que tuvimos, tenía que dejar la vara más alta. Y por eso se lo dije, voy a tener mi certificación, ya la tengo. Porque eso ha sido un analista en rendimiento. Sino que como estaba todo empírico por ahí, todo lo que aprendí, pues no lo sabía. Ahora que ya cuando hice el curso, ese curso con capacitación de Reinaldo Rueda, con capacitación de otros analistas, me fueron amoldando y ahora sí puedo decir que este canal tiene un analista de rendimiento y esos son los análisis que estamos dando ahorita como analista de rendimiento, ¿sí? Tío, ¿pasará de Alfaro a Gareca? ¿Habrá un gran cambio o será un mismo de los mismos? Va a ser lo mismo entre Alfaro y Gareca, va a ser lo mismo. Es lo que vimos aquí. Eso que vimos aquí es Alfaro y es también Gareca. No queremos eso ya. No queremos. Sí. Pues sigo un ratito, Ángel, que me llegó una algo por ahí. Ya listo. No hay problema. Ok, bueno. Esa fue la apreciación de nuestro querido amigo Jimmy Escalante. Esta selección sub-20 le falta bastante. Esta selección sub-20... no salió con ese espíritu que tenía que salir desde un inicio, o sea, no salió a defender el título, no salió a defender el reinado tricolor, que la verdad, esta selección, bueno, o a la selección mayor, en general a Ecuador, le hace falta un estratega experimentado que le guste trabajar con inferiores, como es ya volvido. El caso de Jorge Célico. Estaba hablando justo de Jorge Célico, mi querido Jimmy, y creo que con esto cerramos, porque Jorge Célico es el director técnico que necesita la selección mayor. No es que la selección mayor está plagada de muchachos. Está plagada de muchachos de 20, el máximo de 25. Y obviamente los experimentados, que es Einer, que es Mena, Galíndez, pero lo que más abunda son muchachos de 20, 25 años. En este caso, si llegara Jorge Célico al primer plantel de la selección, ahí sí ya no va a tener los mismos problemas que Alfaro, que lo convoco a Sornoso o no, lo convoco a este o no, armo esta plantilla o no.
él los convoca porque los convoca, y ya vimos un proceso que él tuvo en los amistosos. Convocó a Gonzalo Plata, a Sornosa, a Estrada, a Einer, a Mena, y formó un equipo ganador, el cual se lo dejó en bandeja de plata a Alfaro. Alfaro no lo aprovechó, solo en las eliminatorias nada más. Copa América no, y Mundial no. Entonces, sí. Jorge Célico para mí sería una gran opción. Inclusive ponlo a Jorge Célico como analista de rendimiento, ponlo a Célico. ¿Por qué no? Porque ese técnico te va a dar mucha ayuda. Lo puede ayudar mucho a Jimmy Brand para que desarrolle su esta como técnico. Como está recién salidito, yo sé que la idea que quiere poner es buena, pero le falta jerarquía. No llega a todos los jugadores. Eso es importante decirlo. Por eso es que vimos esa desfase del primer tiempo y luego por lo menos algo mejor el segundo tiempo. Pero esa no es la idea. La idea es que el jugador tenga ritmo de 90 minutos. ¿Y por qué Jorge Célico sí triunfó en el Mundial de Polonia? Porque él te puso tres mediocentros ofensivos. Él se olvidó del tribot defensivo. A eso hay que decirlo. ¿Sí? Uno de ellos estuvo Rezabala, Jordi Alcíbar, si no me equivoco, si es que me equivoco me corrigen, y el otro por la izquierda que no me acuerdo quién era, pero ese triangulito, sí, ese triangulito era los tres eran pivot, mediocentro ofensivo, los tres. Sé que jugaban mucho por las puntas, sí, es verdad, pero esos tres le dieron el salto de calidad que necesitaba la selección sub-20 y por eso fue campeón. Y por eso estuvo a un partido de estar en la final, sino que en el partido contra Corea, Jorge Célico se equivocó. Pensó solo correr en vez de manejar el partido. Los chinitos se le cerraron, los de coreanos se le cerraron y terminó ganando. ¿Y qué pasó con Ucrania en el último partido? 3-1 los goleó, porque lo que necesitaba Ecuador se lo aplicó Ucrania a este equipo de Corea y terminó siendo campeón. Por eso digo, si Jorge Célico hubiese tenido la fusión, o mejor dicho, la visión de que esos tres mediocentros que tuvo en el medio campo hubiesen hecho lo que quisieran en el campo de juego, Ecuador hubiese sido campeón mundial. De verdad que se los digo. Hubiese sido campeón mundial. Pero Jorge Célico se confió, pues, y la terminaron amarrando y terminaron llevando el partido al tercer puesto. Porque terminó el tercer puesto. Acuérdense de eso. Dice, profe, uno de los motivos que por qué no lo pusieron a Célico en esto fue por la campaña del Preolímpico 2020. Aunque ya todos sabemos que era una farsa. Jorge Célico no lo puede desperdiciar. Ese es un técnico que te puede dar mucho. ¿Sí? Eric Casanova de Casamar Castillo apoyando a esta minitri. Y con lo que dice también Armando González. No importa, tranquilo. No importa que no vengan. Porque no confían todavía en este loquito descinturado. Pero ya llegará el momento que la gente empiece a confiar. ¿Sí? Tranquilo, esto es así. Por eso yo no me apresuro. No me apresuro. Porque yo sé que en algún momento la gente va a empezar a confiar en este loquito. ¿Sí? En este loquito descinturado. ¿Sí? Así que tranquilo, yo estoy tranquilo. Oye, en verdad que la gente... Me gusta cuando la gente me pregunta, Ángel, de verdad. Me gusta mucho porque eso es una... Cualquiera, claro. Sí, ese es un éxito de este canal porque la interacción con la gente es bastante grande. Sino que la gente, como todavía no conoce este canal, piensa que aquí solamente decimos cualquier cosa. Pero la interacción del canal es la base importante. Ya era un momento que la gente entienda esa situación y cuando veas, vamos a tener como bastante conectados, Ángel. Y bueno, esa es la consigna, ¿no? Ese es el desafío que tenemos de aquí a futuro. Y bueno, ojalá que se nos dé, aparte también de las acreditaciones de Liga Pro para esta temporada, ¿eh? Esperemos, ¿eh? ¿Qué? Ah, es, bueno. No es Alfaro, no es Gustavo Alfaro el que se va a dedicar a la maestría. Es Alfaro Moreno. ¿Sí? Otro campeonato financiero ahora con la maestría. Sí, ahora con la maestría. Aquí tengo la imagen de aquí está, mira, aquí está, ¿ves? Mira lo que dice ahí, Alfaro Moreno. 4 años, creo que es suficiente. Estoy terminando la maestría en comunicación, lo cual me siento orgulloso. Quiero regresar, quiero recuperar mi vida. Esta es la mejor administración de los últimos 25 años. Dos finales, un campeonato, una semifinal de Copa Libertadores. Y ahora vamos de equipo y vamos a ganar cosas importantes.
Ahí nomás. Dice que ha armado un gran equipo y que va a ganar cosas importantes. ¿Le creemos a Alfaro? Alfaro Moreno, me refiero. No. Solamente un título de Liga Pro. Una semifinal de Libertadores. Y nada más. Sí. Vuelto a San Luis dice, yo sí le hablé al Rock and Gol. Fue uno de los que sí le dio la razón al tío Jimmy, sí. Será bueno conversar con algunos canales más para hacer sociedades, porque ya creo que es hora de que este canal pase a otro nivel. Creo sí. que así. Así sí. que ojalá que algunos canales ahí interesados por conversar y todas esas cosas para empezar a otro nivel. Porque realmente yo pienso que este 2023 va a ser la coronación de muchos. No solo mío, sino de muchos del canal. Entonces hay que hacer eso. Bueno, ahora sí, Ángel, ahora sí, tu mensaje ahora final sí. porque hay que hacer unas cositas por allí. Como dormir, por ejemplo. No, yo tengo que hacer otra cosa todavía. Es viernes. Bueno, Ecuador se tiene que preparar de cara para el partido contra Bolivia. Tenemos que mejorar en ciertos aspectos en defensa, pero ¿sí? eso se va a ir dando con el tiempo. Eso tiene que irlo preparando ahora viernes, sábado, domingo. Mire que es corto el tiempo que le queda a Ecuador de preparación. Porque es este ¿sí? domingo que juega contra Bolivia. Y domingo 16 horas. Y mira cuánto tiempo llega. Está terminando el partido ahorita 21 horas. 22 horas, ¿no? Sí, 22 horas el viernes. 21 horas, 52 minutos. Sí, 22 horas el viernes. 22 horas el sábado. Aquí hay el partido 19 horas. No tiene 72 horas llega, de... No sí, no llegas. Tal vez por la juventud te puede rendir, tal vez por eso. Pero no son 72 horas de descanso. Y mínimo un jugador necesita 72 horas de descanso. Ahí tienes que plantear, en este caso Jimmy Brand, para hacer otro sistema. Así es. Por eso te sigo insistiendo. Por eso sigo insistiendo, Ángel. Jimmy Brand necesita un analista de video y un analista de rendimiento. Eso ya es algo que se viene. Porque los dos utilizan la tecnología para apoyar al técnico. ¿Sí? Yo voy en todas las transmisiones voy a hacer énfasis a eso. Porque eso es el futuro del fútbol. Aunque a muchos no les guste invertir. Quiere pasar de ser un equipo semiprofesional, porque eso hacen los equipos semiprofesionales, a uno profesional, utiliza eso, esos recursos. Créeme que cuando yo converso con el profe Montaño sobre este tema, él fue el que me impulsó a ser analista de rendimiento, el profe Montaño. Le mando saludos porque sé que va a escuchar este video. Él me impulsó a ser analista de rendimiento. ¿Sí? Porque vio que tenía esa cualidad. Entonces hice el curso y él fue el más feliz cuando ya se enteró que ya hice esto. Él fue el más feliz. Porque en cualquier momento él me podría utilizar ya como un elemento adicional para esto del fútbol. De verdad. Lo más flojito de Ecuador, la defensa. Totalmente de acuerdo, Giovanni. Demasiado flojo. Mira, siguen llegando mensajes. Stop that football, dice Don Jimmy. ¿Me preocupa la sub-20? Sí, no tiene ritmo. Ese equipo no tiene ritmo. Chile tiene ritmo, pero no tuvo 90 minutos de ritmo. Por eso empató. No, de verdad. No lo tuvo. Yo creo que tiene que ser un programa aparte, mi querido Jimmy, porque sí. Las preguntas son abundantes. Sí. El profe Montaño está en este momento en España ya recibiendo su título de entrenador profesional. ¡Oh, qué bien! Ya el profe Montaño está recibiendo su título en este momento, si es que ya no lo recibió, de entrenador profesional, licencia pro UEFA. Porque eso le faltaba al profe Montaño. El profe Montaño aquí en Ecuador está inscrito como kinesiólogo, pero él quiere ser técnico y por eso se fue a España a obtener ya su licencia de técnico, así como yo necesito tener ya mi licencia de analista de rendimiento, porque tengo que hacer un examen y tengo hasta el 23 de mayo para hacerlo. Tengo que, no lo he hecho porque recién a partir del 23 ya tengo que ir haciendo las gestiones para a inscribirme en el software y todo eso para empezar a practicar. Y tengo dos oportunidades. Si en la primera traigo la nota más alta, me dan ya mi certificación de analista de rendimiento. Dice José Carrión, yo siempre confié en Célico, tío Jimmy. Sabía que los políticos eran la publicidad falsa. Cuando vi a Brasil ganar a España,
pero caer ante Croacia. ¿Sí? Te odio, Carleso. Nos vas a reclamar el gol legítimo de Chile. No lo sé, ñaño. No lo sé. 8 cupos es exagerado. Bien por el profe Montaño, sí. Bueno, señores, ahora sí los dejo porque tengo que merendar porque son las 10 de la mañana, 10 de la noche. Mañana les prometo hacer un programa en la noche para analizar esta situación. Así que desde ya los invito y de una vez también te invito, Ángel, para que también seas partícipe de ese programa, para analizar esta situación. Porque realmente preocupa lo de... Demasiado, sí. Lo de... Uy, estamos viernes hoy día, ¿no? Claro, viernes. Mañana es sábado. No llega ni con... Ay, 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 Dios mío, no llega ni con... Llegas con 48 minutos de descanso. Sí. 48. Máximo. Yo me confundí que era jueves hoy día, te cuento. No, es viernes. Ay, bueno. Nada más, Esteban, ahora sí. Muy bien, ahora sí nos despedimos oficialmente. Muchísimas gracias por su atención, querida afición deportiva. Así que ya vendrán otras transmisiones más. Todo aquí su servidor, el Pío del Golpe, llevándole el minuto a minuto los relatos y cada una de las recomendaciones. Así que por mi parte, nada más, me despido. Chao. Te dan buenas noches. Así es. Gracias, Ángel. Dos últimos mensajes para despedirnos. Dice, tío Jimmy, ¿cuánta razón tiene Jorge Célico? Barcelona tiene juveniles, pero están más olvidadas que el modelo. Y el Tigre no ayuda. No va a ayudar el Tigre. ¿Quieres lo mejor para Ecuador? Contrata a alguien, arriba y abajo. Con lo que veo hoy día lo necesitas. Arriba y abajo. Esos dos técnicos tienen que ser el fiel reflejo. El mismo conocimiento. El uno trabaja arriba, el otro trabaja abajo. Lo necesitas. ¿Sí? Lo necesitas. Pero repito, eso lo manejará la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ojalá que este video llegue allá. Porque cuando un video de este canal llega a la Federación, será mala hecatombe. Ojalá que llegue este video allá. ¿Sí? Y con más razón les digo, y eso Ángel lo hace, lo sabe, vamos a pedir la acreditación Liga Pro. Con fuerza lo vamos a pedir este año. La acreditación Liga Pro. ¿Para qué? ¿Por qué no pensar estar en los estadios también ya? Así que este año, por eso estamos así. Bueno, nada más, señores. Gracias a Ángel que estuvo en la narración. Gracias a One Football que nos patrocinó en esta transmisión. Y por supuesto, a nombre de Ángel Oliveira en la narración. A nombre de Jimmy Escalante, analista de rendimiento en fútbol con Mebol. ¿Sí? Analista deportivo, se puede decir ya, no comentarista, sino analista deportivo. Le decimos gracias y nos vemos mañana. Si clasificamos es puro golpe de suerte, sí. Pero me preocupa el sextangular. El sextangular clasifica 3 al Mundial y el cuarto va a los Panamericanos. Si Ecuador no llega ni a los Panamericanos, será un fracaso. Y eso lo va a tener muy en cuenta este señor. Porque si no haces ese salto de calidad que tanto pides, eras. No sé qué va a pasar, pero esta situación no me dejó buena espina. No me deja buena espina. ¿Sí? Nada más, señores, nos vemos mañana. Este es su señor Jimmy Escalante, analista de rendimiento de fútbol. Nos vemos mañana porque mañana voy a hacer el programa. Hasta la próxima.